Bien, hola, hola, probando, muy buenas tardes. A ver, vamos a hacer unas pruebas correspondientes para visualizar si estamos saliendo ya en vivo y también revisando siempre el tema del audio para ver si todo está correcto y comenzar el curso el día de hoy. A ver. Siempre el tema de la. Perfecto. Bien, amigos, muy buenas tardes. Creo que ya estamos comenzando con 44 conectados. A ver, mientras hacemos la presentación del día de hoy, hoy martes 21 de abril, los invitamos de igual manera, como siempre, en todas las transmisiones, a marcar la opción de compartir esta transmisión en vivo para dar inicio al curso del día de hoy. Recuerden que estamos realizando diferentes transmisiones de acuerdo a la coyuntura en la cual estamos viviendo en estos tiempos. Bien, entonces creo que sí, ahora sí está perfecto el audio. El audio, entonces, muy buenas tardes. A ver, vamos a hacer unos saludos rápidos para todas las personas que están conectadas. Para Abraham Puma desde Cusco, excelente. Miguel Guillermos desde Atevitarte, también desde Cusco. Paula Machaca nos pregunta, ¿de qué trata el curso el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando sobre actualizaciones preparatorias en las contrataciones del Estado. Ok, así que es muy importante el día de hoy. Los invitamos, como siempre, a que puedan comentar, dejar sus comentarios en la cajita, en la caja de comentarios de esta transmisión en vivo para interactuar con ustedes y también para las preguntas correspondientes que ustedes puedan tener sobre el tema del día de hoy. También saludos para el Brahem, excelente. Muchos saludos para el Brahem, también para Palma Pampa. Nos menciona aquí Rubén Clodoaldo, excelente. Buenas tardes. Ok, saludos también para Huancayo, excelente. Para Melisa Leiva, para Huancayo, excelente. Ica, bien, mientras se van conectando, les agradecemos el día de hoy. Como siempre, ya saben la metodología que vamos a estar desarrollando. Vamos a estar desarrollando el tema y luego en la parte final vamos a pasar a algunas preguntas, a una ronda de preguntas para que ustedes puedan interactuar también con el docente el día de hoy. A ver, comentarles también, queridos amigos, sobre las diapositivas. Como siempre, el día de mañana estará publicado en esta misma transmisión en vivo en Facebook, ¿no? Recuerden, en Facebook deben buscarnos y encontrarnos como ENCAP. Ahí se hace la publicación de las diapositivas. Y todas aquellas personas que quieran validar sus conocimientos, es decir, certificarse, también ahí está en la parte superior en este preciso momento el enlace para que ustedes se puedan certificar, puedan ser atendidos por WhatsApp, ¿no? Que es mucho más eficaz, más rápido. Por ese medio, el equipo les va a brindar toda la información sobre la certificación. De los grupos anteriores ya se ha estado enviando las certificaciones, así como el video también y las diapositivas a todas las personas que se han estado certificando, ¿no? Bien, entonces, sin más, vamos a presentar el día de hoy. Tenemos también al especialista en el tema de contrataciones del Estado. Él es contador público colegiado, el licenciado Freddy Silvestre, es el que nos va a estar compartiendo toda esta información. Así que, licenciado, muy buenas tardes. A nombre de la Escuela Nacional de Capacitación, antes de dar inicio, coméntenos, por favor, brevemente, qué vamos a estar tocando, qué tema vamos a estar tratando dentro del tema principal el día de hoy. Primero que nada, muy buenas tardes a todos los participantes. Quien les habla, Freddy Silvestre Vargas, especialista en contrataciones del Estado. Bueno, ingeniero, en segundo lugar, agradecerle a usted por la invitación. El día de hoy vamos a tocar las actuaciones preparatorias en el marco del proceso de contratación y en el marco justamente del Decreto Supremo 044-2020 PCM. Básicamente vamos a tener un curso orientado principalmente, enfocado principalmente desde el punto de vista logístico, ¿no? ¿Qué implica hacer una contratación por situación de emergencia, una contratación directa por situación de emergencia en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado? Actualmente bien sabemos que estamos viviendo una situación
totalmente particular, se podría decir así, ¿no? Con este tema del COVID-19, el coronavirus, y básicamente todas nuestras acciones como entidades públicas, funcionarios, servidores, prácticamente están cambiando, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema de las actuaciones preparatorias, orientado justamente al supuesto de contratación directa a situación de emergencia, ¿no? Desde el punto de vista más logístico, quizás con una mirada más de operador logístico que solamente la propia norma. Si bien es cierto, vamos a tocar conceptos que están establecidos en la ley y el reglamento, y también vamos a quizás tocar algunas opiniones donde se aclaran algunos temas, pero la idea es enmarcar un poquito más en el aspecto logístico. ¿Cómo se hacen las actuaciones preparatorias o cómo debemos contratar nosotros, ¿no?, a través del supuesto de contratación directa de situación de emergencia, y qué es lo que implica las actuaciones preparatorias, ¿no? En ese sentido, yo les invito a participar a cada uno de ustedes, ¿no?, hacer sus consultas durante el desarrollo de esta presentación. La idea es justamente poder contribuir con un poquito más de conocimiento a cada uno de ustedes de cómo se debe gestionar esto, ¿no?, y sobre todo ya aterrizando desde el lado del órgano encargado de las contrataciones, que, bueno, quienes somos los que estamos ahorita justamente gestionando este tipo de compras. Excelente, licenciado. Entonces, tenemos a muchas personas que, bueno, ya se están conectando también desde las diferentes ciudades. Entonces, licenciado, ¿le parece si comenzamos ya el curso? No sé si podría subir un poquito también el tema del audio nada más para que podamos tener un buen retorno también. A ver, un momentito. Saludos para todos los que están. Huánuco también, excelente. Huánuco, Arequipa, Piura. Sí. A ver de qué ciudades más están conectados. Cajamarca también. Trujillo. Huaraz. Excelente. Tacna también. Saludos para Lima. Ajá. Huancavelica, excelente. Estamos conectados de norte a sur con todas las ciudades el día de hoy. Ya, ahí nomás, licenciado, si podríamos compartir ya las diapositivas. Ok, vamos a empezar. Para iniciar, ajá, exacto. Recuerden, queridos amigos, que pueden dejar ya sus comentarios, sus preguntas también en esta transmisión en vivo. En la parte final estaremos respondiendo a las preguntas del día de hoy. Para todos los que están conectados, excelente. Ayacucho también. Juliaca, Puno, Huancavelica, para Máximo Marino, desde Huancavelica, la tierra del Mercurio. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy, martes 21 de abril. Recuerden, el curso es actualizaciones preparatorias en las contrataciones del Estado. Ahora sí, ya podemos visualizar la pantalla. Saludos también para Huancayo, excelente, para Alberto Pérez, Huancayo. Abancay, Raúl Vicente Mendoza también está conectado desde Abancay el día de hoy. Juliaca, para todos ustedes. No se preocupen, el día de mañana estamos publicando también las diapositivas del curso de hoy. Ya, bien. ¿Podemos empezar, por favor? Listo, licenciado. Ahí nomás, con el tema del audio nomás, licenciado, un poquito fuerte o apegarse al micrófono para que podamos escuchar. Un momentito. Voy a cambiar de audio. A ver. Ya, a ver, mientras. Voy a cambiar, un momento. Recuerden, amigos, para la certificación pueden ubicarnos en la parte superior, está en la descripción, está
el enlace de WhatsApp para obtener el certificado del curso del día de hoy, para que ustedes puedan certificarse y validar sus conocimientos. Jorge, te oro. A ver. Ahora sí, ahora sí. Ahora me... Sí, está mejor, licenciado, está mejor, está excelente el audio. Ok, me escuchan bien mejor acá, ¿no? Ahora sí, exacto, ahora sí. Bien, licenciado, el escenario es todo suyo. Ya, a ver, primero que nada, muy buenas tardes a cada uno de los participantes, ¿no? El tema del día de hoy, el tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado a actuaciones preparatorias en el proceso de contratación bajo el alcance de la Ley de Contrataciones del Estado en el marco del Decreto Supremo 044-2020 PCM, ¿no? Bueno, primero que nada, esta situación que estamos viviendo o que está viviendo nuestro país y el mundo en realidad ha cambiado muchas cosas, ¿no? Respecto de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Seguramente muchos de ustedes, al igual que yo, estamos con ganas de volver a iniciar el trabajo y, bueno, para poder gestionar nuestros procesos de compra, ¿no? Entonces, la idea de este curso, como al inicio se les he señalado, es básicamente tener una mirada desde el lado de logística de cómo se debe gestionar la etapa de actuaciones preparatorias, sobre todo en el marco de del supuesto de contratación directa a situación de emergencia, ¿no? Que es un supuesto de contratación directa que no todas las entidades lo utilizan de manera habitual, ¿no? No todas las entidades lo utilizan de manera habitual. Es por ello de que tiene ciertas particularidades que de alguna manera se ha visto durante este último mes, sobre todo cuando mayoría de las entidades han recepcionado, por así decirlo, una transferencia en la que tenían que gestionar justamente sus contrataciones bajo este supuesto, ¿no? Entonces, la idea del curso es eso, aclarar algunos temas importantes en el proceso logístico, ¿no? A ver, vamos a empezar entonces. Bueno, en realidad el proceso de contratación, sé que muchos seguramente, al igual que yo, trabajan operando la norma, ya sea en el órgano encargado de las contrataciones o por ahí también han sido parte del comité de selección o son partes de parte integrante de áreas usuarias, ¿no? Entonces, todos sabemos por norma que el proceso de contratación tiene cuatro fases bien marcadas, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección, la fase de ejecución contractual, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fase de actuaciones preparatorias, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias, que principalmente involucra, ¿no? Todo lo previo, todo lo que debe hacer previamente la entidad para poder iniciar con la selección del proveedor y finalmente, seleccionado el proveedor, suscribir o perfeccionar un contrato para poder así satisfacer, ¿no? El bien, servicio u obra que requiere, ¿cierto? Entonces, eso es en principio, ¿no? Ahora, las actuaciones preparatorias involucra diversas actividades, ¿no? Actividades o subetapas, podemos decirlo así, ¿no? Las cuales, si hablamos de un procedimiento de selección normal, por ejemplo, llámese licitación pública o concurso público o las mismas adjudicaciones simplificadas, sigue una secuencia lógica, ¿no? Que está establecido en nuestra norma. Si bien es cierto, esta etapa de actuaciones preparatorias, si nosotros revisamos la ley y el reglamento, ¿no? Describe algunos artículos de qué es lo que se realiza en esta etapa, ¿no? Como marco legal para darle un tanto, para identificar un tanto de manera precisa qué subetapas compone la actuación preparatoria, ¿no? La opinión 177, ¿no? De la DTN del OCE del año 2016 precisa un tanto qué subetapas compone esta la fase de actuaciones preparatorias, ¿no? Y ahí señala principalmente que se inicia con la etapa de la planificación que está reflejado en el plan anual de contrataciones, ¿no? El plan anual de contrataciones que sigue todo un proceso de gestión, ¿no? Para poder ser formulado, pues, ¿no? Es decir, nace en realidad desde la formulación del cuadro de necesidades, ¿no? Que lo realiza cada área usuaria, ¿no? Consolida logística, sigue todo un proceso para poder ser formulado,
¿no? En esa etapa incluso hay una vinculación con otros sistemas administrativos, como el sistema de presupuesto, por ejemplo, el sistema de planificación, ¿no? Principalmente estos dos, y también, también, por ejemplo, podemos citar el sistema de inversión pública, ¿no? Entonces, la actuación preparatoria, uno de sus subetapas es justamente la planificación que está reflejada en el plan anual de contrataciones. La otra subetapa es requerimiento, pues, ¿no? El requerimiento, la formulación del requerimiento. Esta quizás es la, para mí, desde mi punto de vista, la etapa o el momento donde se formula el requerimiento, la más importante quizás de las demás, en la medida que es el momento en la que el área usuaria va a definir, entre otras cosas, qué es lo que necesita, es decir, qué bien, servicio u obra necesita para poder satisfacer su necesidad y finalmente cumplir las actividades, las inversiones y objetivos establecidos, inclusive en sus planes operativos y sus planes estratégicos institucionales, ¿no? La otra subetapa es la indagación de mercado, ¿no? Indagación de mercado cuyo objetivo, ¿no?, es justamente hacer una interacción con el mercado para poder definir, entre otras cosas, por ejemplo, el valor estimado, si existe pluralidad de proveedores, si existe pluralidad de marcas, si hablamos de bienes, ¿no?, posibilidad de distribuir la buena pro. Y adicionalmente, otra información que nos puede servir para poder hacer una mejor toma de decisión, ¿no?, respecto de lo que nos ofrece el mercado, ¿no? Una vez ya definido, por decirlo así, la indagación de mercado, tenemos la certificación de crédito presupuestario. Es decir, ¿no?, la entidad, el órgano encargado de las contrataciones, solicita la certificación de crédito presupuestario o la previsión presupuestaria. Posterior a ello, tenemos que armar un expediente de contratación, la misma que debe contener cierta información para que ésta pueda ser aprobado, ya sea por el titular o el funcionario facultado. Luego de ello, se gestiona el órgano a cargo del procedimiento, que es el quien va a estar a cargo justamente de realizar el procedimiento de selección, ¿no? Desde el momento de su designación y empieza con la revisión del expediente de contratación. Además de ello, formula o elabora las bases o los documentos del procedimiento en términos generales, ¿no?, para que finalmente inicie con la etapa de selección, ¿no?, para poder elegir la mejor oferta y al postor con quien finalmente la entidad va a perfeccionar el contrato. En un procedimiento regular, estas etapas, ¿no?, se realizan de manera previa, ¿no?, a la selección de proveedores, ¿no? Sin embargo, ya eventualmente nos enmarcamos en el tema de la situación de emergencia, en el supuesto de contratación de situación de emergencia, ¿no?, cambia un poquito la figura. Y ahí justamente el tema logístico, ¿no?, de alguna manera tiene que irse analizando puntualmente qué es lo que se tendría que hacer, ¿no? Para poder entender este supuesto de contratación directa, vamos a partir primero que nada de definir un tanto, de entender algunas definiciones. Primero que nada, de acuerdo a lo que señala nuestra norma, ¿no?, el supuesto de contratación directa o la contratación directa está establecido como un tipo de procedimiento de selección, ¿no? Es un tipo de procedimiento de selección no competitivo. Es decir, no es que nos exceptuamos de la etapa de selección, sino que es un tipo de procedimiento de selección donde la fase de selección eventualmente no va a haber competencia, porque la entidad va a tener la facultad de elegir a un proveedor con quien finalmente va a contratar, ¿no? Ahora, dada la particularidad que estamos viviendo o la coyuntura que estamos viviendo, necesitamos entender algunos conceptos para ya entrar a tallar un poquito más de cómo se debe gestionar, propiamente dicho, las actuaciones preparatorias en este supuesto de contratación directa, ¿no? Primero que nada, de acuerdo a los lineamientos que se han emitido estos 2 últimos meses prácticamente, el Estado ha declarado en emergencia a nivel nacional. Entonces, ahí hablamos de un estado de emergencia. Ahora, ¿será lo mismo hablar estado de emergencia con
con la situación de emergencia que enmarca la ley de contrataciones del Estado y su reglamento? En realidad, no, son dos conceptos totalmente diferentes, las mismas que debemos entenderlo, para poder de alguna manera gestionar adecuadamente nuestras compras, ¿no? El primer supuesto, el estado de emergencia, es declarado, ¿no?, en este caso por el propio Estado. Es una decisión de Estado de carácter general que busca salvaguardar la vida de la nación, ¿no? Y por lo general se emite un decreto supremo, en realidad se emite un decreto supremo declarando en estado de emergencia para justamente salvaguardar la vida o proteger la vida de la nación, ¿no? En este caso particular, por ejemplo, debido a la situación sanitaria que se está viviendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial por el coronavirus, ¿cierto? Entonces, en cambio, la situación de emergencia que enmarca la ley de contrataciones y el reglamento, tiene una concepción diferente. La situación de emergencia es declarado por la propia entidad, ¿no? Es una decisión de la entidad, ¿no? Declarar en situación de emergencia siempre que se cumpla alguno de los supuestos que ustedes están viendo en la presentación, ¿no? Entonces, por definición dice, ¿no?, es una decisión de una entidad de carácter particular que intenta proteger la continuidad de sus operaciones y o servicios, ¿no? Esa definición justamente lo señala en la opinión 084 de 2014, ¿no?, en la que se precisa puntualmente que hay una diferencia entre ambos, ¿no? El solo hecho de declarar en estado de emergencia o el solo hecho de que el Estado, o sea, papá gobierno declare en estado de emergencia, no necesariamente eso va a aterrizar en una situación de emergencia, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta ello, ¿no? La situación de emergencia lo tiene que evaluar en cada caso en particular, cada entidad, ¿no? ¿Y cuáles son estos supuestos de contratación, supuestos que habilitan a declarar en situación de emergencia la entidad, ¿no? La norma ha establecido cuatro supuestos, ¿no? El primer supuesto es el supuesto relacionado a acontecimientos catastróficos, dice la norma, generado por la acción o omisión del obrar humano o producido por la naturaleza, te dice, y siempre que se afecte a una determinada población o comunidad. Cuando estamos en esa situación, eventualmente, ¿no?, estamos en una situación de emergencia, la cual me habilita de alguna manera a poder, me habilita como entidad a poder contratar de manera inmediata, ¿no?, el bien, servicio u obra, ¿no?, para poder o bien prevenir o bien paliar esa situación que se ha generado, ese hecho que se ha generado. Entonces, ese primer supuesto es ello, ¿no? Acontecimientos catastróficos generados por la acción o omisión del obrar humano o por la naturaleza. Dentro de ello podemos citar varios ejemplos, ¿no? Por decir, un terremoto, inundaciones, o por ahí también lluvias extraordinarias, lluvias que nunca se han previsto, ¿no? El segundo supuesto es la situación que afecta la defensa o seguridad nacional, ¿no? Básicamente esto está orientado a que el Estado debe proteger, ¿no?, tanto su soberanía como la seguridad de todos sus ciudadanos, ¿no? Entonces, básicamente lo que busca este segundo supuesto es actuar de manera inmediata cuando, por ejemplo, hay agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. Si hablamos de agresión de orden interna, por ejemplo, podemos citar, ¿no?, alguna convulsión social, por ejemplo, el tema de la subversión o el terrorismo, eventualmente podrían generar ciertas situaciones que afectan la defensa y la seguridad nacional de nuestro país. En ese caso también, ese supuesto habilita a la entidad para poder hacer, gestionar sus procesos de compras a través de la situación de emergencia. El tercer supuesto, ¿no?, es cuando existen situaciones que suponen, ¿no?, grave peligro de que ocurra cualquiera de los dos supuestos anteriormente indicados, es decir, el acontecimiento catastrófico o la situación que afecta a la defensa o seguridad nacional. Hay alta probabilidad, hay un hecho inminente, podemos decirlo así, de que suceda cualquiera de esos dos supuestos, ¿no? En ese caso también la norma habilita, ¿no?, a que la entidad pueda actuar
¿no? De manera inmediata para poder salvar esa situación. El tercer supuesto es la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria tiene una particularidad en realidad, ¿no? Si bien por definición general, ahí como lo hemos señalado, es una decisión de una entidad de carácter particular, dice, para el caso de la emergencia sanitaria, ¿no? La norma señala quien va a declarar esta emergencia sanitaria no es la propia entidad, sino el ente rector. El ente rector en el tema de salud, en este caso de nuestro país. ¿Quién sería? El Ministerio de Salud. Es por ello que, por ejemplo, a causa de este tema del coronavirus y por todo lo que se viene viviendo a nivel mundial y por recomendación también de la OMS, ¿no? El Estado peruano a través del Ministerio de Salud, a través del Decreto Supremo 08 del año 2020, declaró en emergencia sanitaria, ¿no? Por 90 días calendarios, ¿no? Durante esa etapa, ¿no? Ciertas entidades, ¿no? Como por ejemplo del sector salud, ¿no? Están habilitados a contratar bienes, servicios en el marco de este decreto supremo, ¿no? En el marco de este decreto supremo. Entonces, ya que se ha declarado en emergencia sanitaria, también habilita a estas entidades, ¿no? De poder atender de manera inmediata, ¿no? Producto del coronavirus y no estar haciendo un proceso con un procedimiento de selección competitivo, sino elegir al proveedor directamente para poder satisfacer, ¿no? Esos bienes o adquirir esos bienes, esos servicios necesarios para afrontar esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, estos son los cuatro supuestos de contratación directa. Ahora, vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? En el caso de acontecimiento catastrófico, por ejemplo, les decía, ¿no? El tema de desastres naturales como un terremoto, inundaciones, lluvias extraordinarias, les decía. ¿Por qué lluvias extraordinarias? A ver, vamos a explicar un poquito más. Si bien es cierto, muchas entidades podrían eventualmente citar, y de la experiencia que tengo también, he visto de, por ejemplo, que siempre dicen, ¿no? Enero, febrero, marzo hay alta cantidad de lluvia en la zona sierra y selva de nuestro país, ¿no? Ahora, producto de ello, eventualmente se podría generar ciertas inundaciones, ¿no? ¿No? Pero eso será una lluvia extraordinaria, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que este supuesto de contratación directa lo que nos permite es, primero que nada, nos habilita a actuar de manera inmediata para salir de esa situación. Dos, nos permite elegir directamente al proveedor con quien vamos a contratar. Entonces, el supuesto tiene que estar claramente contextualizado o claramente sustentado para yo poderlo aplicar, ¿no? Ahora, la lluvia, ¿no? La lluvia de enero, febrero, marzo es cíclico. Nosotros sabemos cada año que eso sucede en la sierra selva de nuestro país. Entonces, ahí eventualmente lo que me podrían cuestionar si yo digo que estoy en una emergencia es puntualmente, ¿por qué no has previsto eso? Porque eso se da cada año. Pero diferente es, por ejemplo, ¿no? Yo les comento algo que me pasó en una región de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, yo tenía la oportunidad de hacer asistencia técnica en la región sur de nuestro país, Cusco. ¿No? Ustedes saben que en la sierra sur de nuestro país, más o menos los meses pues, de agosto, septiembre, ¿no? No necesariamente llueve, o sea, julio, agosto, temporada seca, ¿no? No hace calor, pero bueno, tiene su sol y un poco de helada, ¿no? Pero por lo general estas fechas no hace lluvia, pues, ¿no? Y bueno, como parte del trabajo que nosotros hacemos, me tocó viajar por una semana, ¿no? Estaba más o menos al tercer día y empezó a nublar el cielo y empezó la lluvia, ¿no? Empezó a caer la lluvia. ¿No? Y una lluvia torrencial en una de las provincias de Cusco, ¿no? Entonces, la lluvia duró pues desde mediodía hasta el día siguiente, ¿no? ¿Qué generó eso? Bueno, había caído incluso nevada, ¿no? O sea, parecía, al día siguiente salí del hotel, parecía la era del hielo. Había un montón de nieve, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que el gobierno local, obviamente, luego de al día siguiente, luego de haber sucedido esta lluvia extraordinaria, porque en agosto, julio, agosto es difícil que llueva en las zonas sierra del país, un poco difícil, no es tan
no es común que suceda ello, ¿no? Entonces, producto de esa situación, eventualmente toda la provincia, la capital de la provincia estaba prácticamente lleno de nieve. Había caído, bueno, se había generado barro, se estaba afectando eventualmente algo, el acceso a la población, ¿no? Y ustedes saben que básicamente en la zona sierra de nuestro país muchas de las viviendas incluso son de adobe, y aparte de eso había colegios también que se estaban filtrando las bases, ¿no? Una situación que de alguna manera se tenía que solucionar, pues, ¿no? Y bueno, la entidad empezó a evaluar, chequear, ¿no? El área de defensa civil empezó a revisar todos los accesos, incluso en la carretera se había generado un derrumbe, no había acceso, ¿no? Producto de ello, obviamente, luego de la evaluación que hace el área de defensa civil, verifican que efectivamente hay una situación que puede inclusive generar una afectación a la vida, a las personas, ¿no? A la población que está dentro de esa provincia capital. ¿Por qué? Porque en muchos casos las viviendas estaban dañando su cimiento y había un riesgo de que eventualmente se filtrara más y la vivienda se empezara a desmoronar. Frente a esa situación, obviamente, en ese caso, por ejemplo, en el primer supuesto acontecimiento catastrófico, ¿no? La entidad tiene que actuar de manera inmediata. Y eso es uno de los elementos puntuales que nosotros tenemos que cuidar cuando hablamos de situación de emergencia, la inmediatez. Porque yo necesito contratar el bien, servicio u obra de manera inmediata para poder o bien prevenir o paliar esa situación. Si ya se generó, ya está la lluvia, ya está la nieve y todo, yo tengo que paliar esa situación. Es decir, salvar, proteger a las personas para que no sean afectadas, ¿no? Entonces, ese sustento tiene que cuidarse en la situación de emergencia. Entonces, ¿qué sucede? Para poder salir de esa situación, yo necesito contratar, pues, por ejemplo, maquinaria pesada, ¿no? Cargador frontal, quizás un volquete para hacer la limpieza. Quizás necesitaré también, quizás, contratar, no sé, pues, carpas para poder, evacuar a las personas, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar qué es lo que necesito para poder salir de esa situación de emergencia, ¿no? Entonces, esa primera característica es la actuación inmediata para poder salvaguardar sobre todo la afectación de esa población. El segundo elemento importante que tenemos que cuidar en situación de emergencia y que la norma también nos señala es que se tiene que evaluar y analizar la cantidad y lo estrictamente necesario, ¿no? Para salir de esa situación. Es decir, el área usuaria, quien es el que va a definir qué bien o qué servicio o qué obra yo necesito para salir de esa situación, me tiene que definir cuánto yo necesito de ese bien, cuánto yo necesito de ese servicio para poder salir de esa situación de emergencia. Entonces, esa evaluación tiene que estar debidamente sustentada, es decir, tiene que ser proporcional a lo que vamos a necesitar para poder, por ejemplo, en el caso del ejemplo que le cito, para poder limpiar, por ejemplo, la calle, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, el área usuaria va a requerir horas máquina de cargador frontal, horas máquina de volquete. Entonces, el área usuaria tiene que eventualmente hacer ese análisis, ¿no? Si, por ejemplo, yo necesito 200 horas máquina, eso es lo estrictamente necesario para salir de esa situación, se contratará esas 200 horas máquina. Pero ¿qué pasa si no hace ese análisis y no contrata 200, sino 400 horas máquina? Entonces hay que tener en cuenta que en gestión pública no solamente tenemos que observar la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, sino también tenemos que observar otros sistemas administrativos que están vinculados a la gestión pública, ¿no? Presupuesto, planeamiento, y no podemos dejar de observar control, porque control es justamente el quien va a revisar todas nuestras contrataciones y sobre todo aquellas contrataciones que se realizan bajo este supuesto de contratación directa por situación de emergencia, porque es una figura excepcional que no en todos los casos se da. Entonces, la decisión que debamos tomar tiene que estar debidamente sustentada y la norma te dice lo estrictamente necesario para salir de esa situación. Entonces ahí el área usuaria tiene que hilar fino, por decirlo así, ¿no? Entonces tiene que determinar, por ejemplo, en el servicio de maquinaria pesada,
las horas hombres necesarias para salir de esa situación, ¿no? Ese ejemplo podemos citar en el caso de acontecimiento catastrófico, ¿no? Ahora, en el caso de emergencia sanitaria es la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Es decir, ya el ente rector, ¿no? En materia de salud, ha declarado en situación de emergencia sanitaria y también se ha definido qué entidades están bajo ese alcance, ¿no? Bajo el alcance del Decreto Supremo 08 y están habilitados justamente a hacer contrataciones de bienes y servicios relacionados a esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta ello. Ahora, esto es cuando uno habla de las actuaciones preparatorias en situación de emergencia, ¿no? Principalmente la norma te dice que todas las actuaciones preparatorias tú las regularizas, ¿no? Inclusive la norma te establece un plazo, que son 10 días hábiles, que seguramente muchos de ustedes ya lo han revisado, ya lo han leído, ¿no? Pero ¿qué implica hacer una contratación por situación de emergencia? O sea, me mandan el requerimiento y ojo cerrado, yo voy a contratar y se terminó. Luego que me entregan, empiezo a regularizar. ¿Funcionará así? Yo creo que no. Entonces, si bien es cierto, la norma te dice que regularices todo, pero también hay que entender algo, ¿no? Nosotros tenemos que, de alguna manera, proyectarnos a que probablemente en una futura fiscalización, una futura auditoría que nos pueda hacer el órgano de control, ¿no? Tengamos los sustentos suficientes para justificar por qué hemos contratado a ese proveedor, por qué hemos hecho o por qué hemos elegido, por decirlo así, ¿no? Esa opción, ¿no? Entonces, para ello, necesariamente, de todas las etapas de las actuaciones preparatorias, ¿no? Ciertas etapas sí la tenemos que hacer necesariamente, ¿no? Entre otras cosas, para poder gestionar adecuadamente lo que necesitamos, ¿no? Entonces, en principio, tenemos pues a ver, todas estas etapas que ya lo hemos visto en un procedimiento normal, tenemos que cumplirla. Pero si estamos hablando en una situación de emergencia, algunas tendremos que enteramente pasarlo a regularización, pero algunas sí tenemos que gestionarlas. Entonces, empezamos por el requerimiento. El requerimiento necesariamente tiene que gestionarse, ¿no? El área usuaria tiene que formularme qué bien, qué servicio, qué obra necesitamos, ¿no? Para poder salir de esa situación de emergencia, ¿no? Entonces, ese requerimiento tiene que contener toda la información que establece la norma, ¿no? El artículo 16 de la ley y el 29 del reglamento te dice qué es lo que debe componer el requerimiento, que también lo vamos a precisar en las siguientes presentaciones, ¿no? Lo mismo en el caso de indagación de mercado, ¿no? Una vez que me llegue el requerimiento, yo no puedo salir pues directamente y contratar con cualquier proveedor que encuentro, ¿no? Necesariamente yo tengo que hacer por lo menos una verificación de cuáles son las posibilidades de proveedores que tengo. Entonces, y ahí justamente el tema de la indagación de mercado, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre tenemos que cuidar en situación de emergencia la inmediatez. O sea, es decir, la atención inmediata del bien o servicio u obra, porque si no, no sería una situación de emergencia. Tenemos que atender de manera inmediata. Entonces, en este segundo caso, que es la indagación de mercado, yo considero que por lo menos por gestión, ¿no? Verificar si eventualmente cuál es mi universo de proveedores que me puede satisfacer esa necesidad, ¿no? De acuerdo al decreto 033, ¿no? El gobierno transfirió este tema de los recursos para los gobiernos locales justamente para atender este tema para atender con alimentos primarios de primera necesidad, ¿no? Producto de la cuarentena que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, producto de ello, ¿no? Muchas de las entidades han estado gestionando sus contrataciones justamente bajo este supuesto de situación de emergencia. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Eventualmente, si yo no, por lo menos no me tomo el tiempo de verificar qué posibles alternativas tengo de proveedores
y agarro, identifico a un proveedor y salgo a contratar, ¿no? Ya en una posible, en un posible acción de control de Contraloría, eventualmente quizás podría ser cuestionado. Imagínense si, por ejemplo, no hago una comparación de los precios que tienen los proveedores, o por lo menos no hago un cuadrito comparativo, por decirlo así, ¿no? Compré, no sé, pues, el arroz a 3 soles, pero luego en la regularización me doy cuenta que hay otro proveedor que tiene un costo por kilo de arroz 2.30, 70 céntimos de diferencia, ¿no? Obviamente ahí, eventualmente el órgano de control te va a decir, pues, ¿cuál ha sido tu criterio para poder tomar esa decisión? Entonces, nosotros como logísticos tenemos que darnos cuenta de que todas nuestras decisiones tienen que estar debidamente sustentadas. Muchos especialistas, sobre todo del ente técnico especializado, OCE, señalan, ¿no? Que estas etapas deberían de regularizarse. Desde mi punto de vista, yo creo que por lo menos en la indagación de mercado debemos llegar hasta un cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también, como les decía, los otros sistemas, ¿no? El Sistema Nacional de Control principalmente está fundamentado en el principio de legalidad. Ellos revisan que el procedimiento se haya hecho de manera legal y buscan, ¿no? Buscan el uso eficiente del recurso público, ¿no? Entonces, a efectos de evitar cualquier situación, yo soy de la idea de que por lo menos nos tomemos un tiempo para hacer una pequeña comparación de lo que es lo que nos ofrece el mercado, ¿no? Entonces, y luego, por lo menos asegurarnos que exista dinero para poder asumir, ¿no? Esa contratación, ¿no? Siempre cuidando, obviamente, la inmediatez, ¿no? Entonces, en la parte de actuaciones preparatorias, por lo menos, ¿no? Estas tres actividades yo creo que deberíamos de desarrollar. La primera, que es requerimiento, es así, enteramente tiene que estar desarrollado por el área usuario. La segunda, que es indagación de mercado, eventualmente al 70-80%, y la certificación prácticamente nos tienen que decir cuánto cuesta, pues, ¿no? O cuánto es el presupuesto, ¿no? Entonces, las demás actividades como expediente de contratación, todo lo demás, ¿no? Eventualmente la podemos regularizar, pues, ¿no? Ahora, es necesario también definir, ¿no? Puntualmente quiénes son los que intervienen o cuáles son las responsabilidades, ¿no? O los responsables, en este caso, en la gestión de una contratación bajo situación de emergencia, ¿no? ¿Quiénes participan y quiénes son responsables? Mira, esta lista que yo les presento no es limitativo, ¿no? Es decir, puede haber más, otras cosas que también están a cargo de estos actores que intervienen en la contratación por situación de emergencia, pero he descrito más o menos las principales, ¿no? Por ejemplo, el área usuaria, obviamente, es el quien va a formular el requerimiento. Si tomamos como ejemplo el tema de las canastas, básicamente ya a través de la guía que ha publicado la PCM, prácticamente ya definió quién es el área usuaria, ¿no? El área usuaria, justamente es la que está relacionado a gestión de desastres, se dice, ¿no? Entonces, y el área usuaria también, justamente ese área tiene que formular el requerimiento, entendiendo por requerimiento todos sus componentes, ¿no? Generar el SIGA, ¿no? También es parte de su función. No sé si todas las entidades ya están operando con SIGA. El SIGA acompaña el requerimiento. Es más, en el SIGA ya prácticamente hay una primera vinculación con el presupuesto. Ya refleja inclusive un monto que quizás no necesariamente tiene que coincidir con la indagación de mercado que hace el OEC, pero ya hay un monto que se está asignando en el SIGA, ¿no? Ese SIGA tiene que acompañar el requerimiento, ¿no? También el área usuaria está a cargo de emitir la conformidad, ¿no? Y esa conformidad también, ¿en qué momento la da? Porque se supone que si es por situación de emergencia, ¿no? Recién luego de la primera entrega del bien, vamos a regularizar en 10 días, ¿no? Toda la información se perfecciona a contrato y empezamos con la ejecución contractual. Pero ahí un poco que se rompe la situación, ¿no? Porque ya el producto, si supongamos es de una sola entrega, ya prácticamente lo ha entregado a la entidad.
Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo soy de la idea que por lo menos el área usuaria tiene que revisar si se cumple o no con las características técnicas, ¿no? Ya luego estaremos regularizando toda la documentación. Ahora, ¿en qué otra cosa participa el área usuaria? Yo creo que el área usuaria también participa en la elaboración del informe técnico. ¿Por qué les digo que participa en la elaboración del informe técnico? Por decir, en el ejemplo que les daba de la lluvia extraordinaria que ha sucedido en esa zona de nuestro país, ¿no? ¿Quién es el quien, qué área es el quien está más inmerso en esa situación? El área de defensa civil, el área de gestión de desastres, pues, ¿no? Que es el quien eventualmente va a analizar por qué es necesario la actuación inmediata de la entidad, ¿no? Es decir, nos va a justificar señalando probablemente de que si nosotros no actuamos de manera inmediata va a haber un riesgo de derrumbe, va a haber un riesgo de que las casas colapsen y probablemente cobra vidas humanas, ¿no? Esa justificación tiene que salir del área usuaria, ¿no? Muchos preguntan, ¿no? ¿Quién hace el informe técnico? ¿El área usuaria o logística? ¿No? Desde mi punto de vista, quien debe justificar ello es el área usuaria. Ahora, eso no quita que logística haga su informe. Es más, la norma solamente te habla de informe técnico legal, no te dice que solamente tiene que ser un informe técnico y un informe legal. Te dice informe técnico legal. Y por lo general, ¿no? Por lo general, si todos trabajamos en administración pública, sabemos que para que la asesoría jurídica emita un informe legal, ¿no? Por más que solamente el área usuaria ha presentado en este caso su informe técnico, también va a solicitar el informe de logística, ¿no? El informe de logística, porque es un tema de contrataciones. Acostumbrémonos a coordinar y trabajar, ¿no? En colaboración con con todas las demás dependencias de la entidad. Entonces, el área usuaria participa en la elaboración del informe técnico, ¿no? Ahora, el órgano encargado de las contrataciones, cuál es su responsabilidad? Primero que nada, revisar y validar el requerimiento. Es decir, me llega el requerimiento, lo primero que tengo que hacer es revisarlo, validarlo. Ya vamos a ver por qué en la siguiente presentación, ¿no? De ahí dice la indagación de mercado. La indagación de mercado principalmente es pues justamente la interacción que hace logística con el mercado para definir, entre otras cosas, el valor estimado, ¿no? El valor estimado, ¿no? Y en el caso de situación de emergencia, por lo menos llegar a un cuadro comparativo que nos dé la certeza de que eventualmente estamos eligiendo la mejor opción. La mejor opción, ¿por qué? Porque justamente el órgano de control, de hecho, nos va a preguntar, nos va a decir, ¿cuál ha sido el criterio de elegir esto y no esto? Y puede haber muchos criterios, ¿no? No solamente el precio. Imaginemos, a ver, les pongo un ejemplo. Algo que tenemos que cuidar en contratación directa es la inmediatez, atender de manera inmediata. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de mi requerimiento yo he establecido un plazo de entrega de 5 días, ¿no? 5 días, ¿no? Y bueno, producto de la indagación de mercado he verificado que 2 empresas coinciden en precio y aparte de eso son los mismos productos, es decir, cumplen con nuestra característica técnica, con todo lo que dice nuestro requerimiento, ¿no? Coinciden en precio, pero uno me dice, allá, yo te entrego en 4 días, ¿no? Entonces, es un elemento también que tenemos que evaluar, ¿no? Es una información adicional que nos puede permitir una mejor toma de decisión, ¿no? Justificado, sí, porque el mercado me lo está diciendo así, ¿no? Ahora, también podemos sacar información para poder eventualmente decidir salir por ítem o también salir por paquete, ¿no? Y es algo que también han estado consultando mucho, ¿no? ¿Cómo hago? Mira, de la indagación de mercado he verificado que un solo proveedor no me va a poder atender todo. ¿Qué hago? ¿Agrupo? ¿Lo separo? Entonces, hay un producto, este grupo de productos ni siquiera pasa las 8 ítems. ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces, ahí la respuesta, ¿no? Entonces, la situación es que si me refleja eso el mercado, ¿no? Y ya me está diciendo que eventualmente todo el paquete de alimentos que yo estoy contratando no lo puedo hacer, no lo puedo contratar porque no hay proveedor que me venda todo. Eso es el sustento justamente para yo optar por otra opción. Ojo que el paquete, empaquetar, ¿no? Es una potestad de logística, ¿no? Que responde a básicamente una evaluación en términos de costo, eficiencia en cuanto a tiempo,
eficiencia en cuanto a, por ejemplo, a ahorro de recursos, ¿no? Entonces, esa evaluación tiene que estar debidamente sustentada. También eso nos permite la indagación del mercado. La solicitud de certificación presupuestal es asegurar el recurso para poder en un futuro hacer el pago sin ningún problema, ¿no? ¿Qué otra cosa se podría regularizar? En realidad, ya en la luego de lo de entregada el producto, el OEC participa, por ejemplo, remitiendo un informe de contratación directa, ¿no? Como les decía, ¿no? El hecho de que el área usuaria elabora el informe técnico no quiere decir que a logística tampoco ya no lo pidan, ¿no? Logística también eventualmente jurídica va a decir, necesito el informe del área, en este caso de logística, para ver cómo ha hecho eso. Obviamente, en ese caso, logística tiene que emitir su informe. El expediente de contratación, sobre todo su gestión, ¿no? El resumen ejecutivo, bases, el registro en el SEAS de toda su información, también lo tiene que realizar OEC. El perfeccionamiento del contrato, ¿no? El perfeccionamiento del contrato y su registro en el SEAS. Inclusive el compromiso, ¿no? Una vez que ya se ha hecho la contratación directa a la interfaz, ya tenemos el contrato, generamos la orden, por lo general en logística es así, igual más allá que tengamos el contrato, siempre se genera una orden todavía, ¿no? Entonces con esa orden hacemos los compromisos y pasamos para que se pueda gestionar. El área de almacén, ¿cómo participa? ¿No? Conformidad de la recepción del bien, ¿no? O sea, llega el bien y nos dan la conformidad de cuándo ha llegado el bien, ¿no? Esa fecha nos sirve para varias cosas. Por ejemplo, el tema del cumplimiento del plazo de ejecución, ¿no? Si se ha establecido 5 días y nos entregan en 6 días, ¿no? Habrá un día de retraso. Probablemente se tendrá que aplicar la penalidad que corresponda. En el almacenamiento y distribución, aunque para la distribución, en el caso de las canastas, ¿no? Se ha conformado una comisión, ¿no? Es para ese caso en particular, en realidad, porque si es otro tipo de bien, eventualmente quien se va a hacer cargo de la distribución probablemente va a ser el área de almacén, ¿no? Asesoría jurídica, ¿cómo interviene? Obviamente, emitiendo el informe legal, ¿no? Ahora, para poder emitir el informe legal, la asesoría jurídica obviamente revisa el informe técnico, el informe de logística, si lo hubiera. Y en función a eso emite su informe legal, ¿no? En algunos casos incluso proyecta la resolución de la contratación directa, ¿no? Ahora, el titular, el Consejo Regional o Municipal y los directorios, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿No? Primero que nada, aprueban la contratación directa. Depende de los supuestos. En caso de situación de emergencia, siempre la aprueba el titular. Ahora, si se trata de gobiernos locales o regionales, el Consejo Regional o el Consejo Municipal. No es una facultad delegable, específicamente para este supuesto de contratación directa. Y está a cargo de supervisar todo el proceso de contratación, ¿no? El titular de la entidad está a cargo de supervisar todo el proceso de contratación, ¿no? Ahora, ¿qué otros sistemas también intervienen, ¿no? El sistema de presupuesto, por ejemplo. En el caso del decreto 033 de las canastas, prácticamente la misma norma señala de que el área de presupuesto tiene que hacer las modificaciones, ya sea a nivel institucional, a nivel funcional programático, a efectos de que disponga y habilite ese recurso, ¿no? Entonces, ahí obviamente que también tenemos que ir coordinando. O sea, logística no puede trabajar de manera aislada, tiene que coordinar bastante. El otro sistema que les decía es el Sistema Nacional de Control. Es más, Contraloría en este tema de las canastas está al costado, supervisándonos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como logístico? Tenemos que entender cuál es la forma de pensar del Sistema Nacional de Control. ¿Qué busca el Sistema Nacional de Control? ¿No? Ya lo hemos dicho, busca la eficiencia, el uso eficiente de los recursos públicos y cuida la legalidad de los procedimientos. Entonces, basado en ello, nosotros tenemos que gestionar nuestros procesos de compra. Logística no puede parar de gestionar. Logística tiene que estar activo en todo momento, porque si basta logística se para un día, la entidad no funciona, ¿no? Entonces vamos a pasar a describir cada uno de estos tres elementos que hemos señalado. A ver, vamos a pasar a describir cada uno de los tres elementos que hemos señalado, en este caso formulación de requerimiento, indagación de mercado, ¿no? Y la gestión de la certificación de crédito presupuestario dentro del marco de una contratación directa por situación de emergencia, ¿no? El requerimiento, en realidad, que es compone, ¿no? Compone
lo que señala tanto el artículo 16 y 29 del reglamento. Es decir, el requerimiento está compuesto por dos elementos, ¿no? Especificaciones técnicas, términos de referencia, si hablamos de bienes y servicios, ETO en caso de obras, ¿no? Y los requisitos de calificación. Este requerimiento lo traslada, ¿no? El área usuaria. Obviamente, en aquellas entidades donde eventualmente cuentan con SIGA, tienen que adjuntar el pedido SIGA, ¿no? Donde ya prácticamente hay una primera vinculación con el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿qué implica las especificaciones técnicas o qué es lo que contiene? La definición de las características técnicas del bien, las condiciones y las condiciones contractuales. Su particularidad de este primer elemento es que todo está orientado al producto, ¿no? Las especificaciones técnicas o términos de referencia están orientados al producto, ya sea al servicio o al bien que vamos a contratar. En cambio, los requisitos de calificación están principalmente orientados al postor, al proveedor, ¿no? Y dentro de ello verificamos, pues, qué capacidades debe cumplir el proveedor, ¿no? Entonces, para mí el requerimiento es la oportunidad en la que la entidad tiene de definir correctamente qué es lo que necesita y de quién lo necesita, ¿no? ¿Qué es lo que necesita y de quién lo necesita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está en sus manos definir, ¿no? ¿Cuáles son esas características técnicas, ¿no? Condiciones contractuales del bien, servicio u obra que va a contratar, ¿no? ¿Y cuál es el perfil del proveedor que debe cumplir? ¿Qué capacidades debe tener el proveedor? Eso está en sus manos de la entidad. Entonces, yo tengo que ser bien diligente al momento de elaborar mi requerimiento. Lamentablemente, no en todas las instituciones, las áreas usuarias conocen este tema. Es más, he visto casos de entidades a nivel de ministerio donde el requerimiento, por ejemplo, para la adquisición de un servidor o un software especializado no pasa de dos hojas, ¿no? Te describen la finalidad, un par de objetivos y ya, ¿no? Entonces no hay nada, todavía muchas áreas usuarias todavía no tienen claro de cómo formular un requerimiento. Y ahí justamente logística tiene que ir educando a las áreas usuarias, instarles a que puedan elaborar su requerimiento, capacitarles, eventualmente también establecer formatos preestablecidos y explicar qué componentes tiene que incluirse, ¿no? ¿Qué componentes tiene que incluirse? Ya. Además de eso, una vez que el área usuaria está elaborando el requerimiento, también tiene que observar, ¿no? Si efectivamente esa necesidad, ese bien o ese servicio se puede satisfacer a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, o si eventualmente está incluido en el listado de bienes y servicios comunes y cuenta con ficha técnica para subasta, ¿no? En ese caso, eventualmente, ya el OCE, a través de la delineamiento o guía que ha sacado, ha precisado, ¿no? Por ejemplo, para el caso si por ejemplo estamos contratando algún alimento que está con ficha técnica, ¿no? Ya corre a potestad de la entidad de utilizar la ficha técnica o no, ¿no? Le da esa opción, ¿no? Porque si estaríamos en una situación normal, prácticamente si tiene ficha técnica, salimos por subasta, que es un tipo de procedimiento de selección también. Pero si yo voy a utilizar la contratación directa por situación de emergencia, puedo hacer el uso de la ficha técnica. ¿Y cuál sería la ventaja? Que ya esa ficha técnica, ¿no? Prácticamente contiene las características técnicas del bien que vamos a contratar. Por ejemplo, arroz, azúcar, cuentan con esa ficha técnica. Entonces yo puedo incluir dentro de mi requerimiento de frente la ficha técnica. ¿Qué es lo único que me quedaría definir? Las condiciones, ¿no? Las condiciones contractuales, nada más. Y eventualmente los requisitos de calificación, quizás capacidad legal, ¿no? Entonces, ahí una ventaja de utilizar la ficha técnica de subasta, ¿no? Igual, si hay, por ejemplo, productos que están en el catálogo de acuerdo marco, por ejemplo, por este tema de la emergencia, muchas entidades requieren contratar materiales de limpieza, ¿no? Materiales de limpieza, muchos materiales de limpieza están en acuerdo marco. Entonces, yo eventualmente tengo que evaluar, ¿no? Si es más ventajoso contratar por acuerdo marco a sacar una situación de emergencia, ¿no? Yo creo que ahí eventualmente me inclinaría más por el tema de comprar por catálogo, ¿no? Ahora, el requerimiento debe contener la descripción, ¿no? La descripción de las características técnicas.
Acá, ¿qué es lo que tenemos que describir? Todo lo que eventualmente me va a permitir realizar una buena compra. Por eso les decía, ¿no? Para mí el requerimiento es una partida de nacimiento para una buena contratación. Si yo estoy contratando, por ejemplo, algún mueble, no sé, algún equipo, algo que donde yo necesito indicar, por ejemplo, dimensión, forma, tamaño, peso, lo tengo que hacer, ¿no? Material, ¿no? Textura, color, por ejemplo, cuero, tela, algodón. Si voy a comprar alimentos, ¿no? La composición, ¿no? Química, nutricional, todo eso yo tengo que precisar dentro de mi requerimiento, ¿no? Y así, dependiendo de lo que yo voy a contratar, tengo que sentarme y analizar qué es lo que me va a permitir satisfacer mi necesidad de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, si estamos comprando alimentos, será importante incluir la fecha de vencimiento. Por supuesto. Eso es una característica que yo no puedo dejar de incluir en alimentos, ponte que no se incluye la fecha de vencimiento, ¿no? Voy a comentarles algo que también me pasó en otra entidad, ¿no? Una entidad contrató materiales de limpieza y dentro de todo el paquete de material de limpieza, dicho sea paso, era una licitación pública por más de 600 mil, justo antes de que se incluyera en el acuerdo marco los materiales de limpieza. Y bueno, dentro de ese paquete se había comprado limpiapisos, ¿no? Se estuvo descargando todos los materiales y obviamente el área del almacén estaba descargando todo. Y ahí nomás vino el área usuaria, ¿no? Es raro, pero vino ese momento que se estaba descargando para chequear las características técnicas, ¿no? Entre otras cosas, se había comprado limpiapisos, escoba y otros, ¿no? Otros materiales. El tema era que el ingeniero, el jefe del área de salubridad, era bien meticuloso, estaba chequeando todo y en pleno derecho porque es parte de sus funciones, ¿no? Empieza a chequear el limpiapisos, si tenía registro sanitario, contaba con registro sanitario, una presentación de un galón, una presentación de un galón, taparrosca, de plástico, todo. Empezó a chequear y justo se chocó con la fecha de vencimiento, ¿no? El tema era que la fecha de vencimiento, o el producto vencía a un mes de esa fecha que se estaba entregando. Supongamos que estaba entregando hoy día, 21 de abril, ¿no? La fecha de vencimiento era el 21 de junio. Más o menos eso era la situación. Obviamente, él como área usuaria dijo, no, oye, pero estos productos yo los necesitaba, yo lo necesito para el año, por eso he comprado, por eso he hecho mi licitación. No es posible que me traigas con una fecha de vencimiento de un mes. ¿Cómo voy a hacer? Se me va a vencer todo. Y bueno, el contratista, ¿qué creen que le dijo? Básicamente, a ver, el contrato con qué está, por qué elementos está conformado, por el mismo contrato, los documentos que establecen reglas definitivas, que son las bases integradas, la oferta y otros documentos que establecen reglas para las partes. Eso dice la norma, ¿no? Entonces, obviamente, lo que el contratista dice, ¿no? Oye, pero lo has indicado en tu requerimiento. Bueno, yo aquella vez estaba como parte del ente técnico especializado, haciendo asistencia técnica, por decirlo así. Y bueno, revisamos su requerimiento y efectivamente, para ese producto no se había establecido la fecha de vencimiento. ¿Qué implicó eso? Ya generó una controversia, porque por un lado el contratista quería entregarlo, porque si bien es cierto, de acuerdo efectivamente a las bases integradas, no exigían una fecha de vencimiento. Y por el otro lado, la entidad decía, el ingeniero decía, no te puedo recepcionar porque eso yo lo necesito para todo el año, ¿no? Se generó la controversia. ¿Dónde nació el error? Justamente en el requerimiento. Entonces, el requerimiento debe precisar todo esto, dimensión, material, todo eso, ¿no? Ahora, si hablamos de alimentos, por ejemplo, en el caso que les comento, si yo no he puesto la fecha de vencimiento, puede darse por ejemplo, en este tema de las canastas, también se podría incluir el tema este de las conservas, ¿no? ¿Qué pasa si por ahí no he establecido la fecha de vencimiento y me traen una conserva que vence a un mes? Vence a un mes de la fecha de recepción o de la fecha de conformidad. Ahí el tema, ¿no? O sea, ¿cómo yo le puedo reclamar si yo no he establecido esa característica dentro de mi requerimiento? Entonces, ahí el tema, ¿no? O sea, yo cuando elaboro un requerimiento tengo que pensar en todos los posibles elementos que me van a permitir gestionar adecuadamente esa contratación, ¿no? Lo mismo sucede, ¿no? Si, por ejemplo,
yo voy a comprar vehículos, ¿no? Lo mínimo que tengo que señalar es el año de fabricación, porque si solamente le pongo nuevo, probablemente me voy a correr el riesgo de que un proveedor gane o me traiga el producto, ¿no? Y me entrega un vehículo del año 2010 bien nuevecito, ¿no? Entonces, esas cosas nosotros tenemos que definir desde el requerimiento. Por eso, desde mi punto de vista, el requerimiento es fundamental en todo proceso de contratación. Igual en la situación de emergencia, el área usuaria tiene que darse el tiempo para poder formular adecuadamente ese requerimiento. Este es un ejemplo, por decir, de cómo se deben elaborar las especificaciones técnicas. Es un ejemplo de un mobiliario, por ejemplo, por decir, ¿no? En la que primero, inclusive, se ha establecido un diseño, ¿no? Con medidas, cuánto el alto, cuánto el ancho, cuánto lateral, ¿no? Y la descripción del escritorio, ¿no? De qué material es, el color, ¿no? La pintura, todo ello tiene que estar bien establecido. Las dimensiones, el alto, el ancho, todo ello debidamente sustentado, ¿no? Debidamente descritos. Por eso la norma te dice, cuando se formula el requerimiento debe hacerse de manera objetiva, precisa. ¿A qué se refiere ello? Tenemos que ser bien detallistas y mientras más detallistas somos, mejor. Porque en función a ello, logística va a poder hacer una buena indagación de mercado que responde, que es lo más próximo a lo que realmente cuesta. Porque si yo solamente incluyo o indico, necesito 300 mandiles de tela. La vez pasada me llegó un requerimiento así, 300 mandiles de tela. Y de verdad, un poco preocupado, ¿no? Y todavía me han definido la finalidad pública, los objetivos, todo, pero las características técnicas solamente decían 300 mandiles de tela, ¿no? Y todavía me ponen con logo, y ni la característica del logo, ¿no? Entonces, ese tipo de requerimientos preocupa porque en realidad, ya prácticamente de entradita nomás ya nos va a distorsionar el precio de contratación porque, o sea, va a depender de las subjetividades del mercado, pues, ¿no? El mercado va a decir, el proveedor te va a decir, necesitas mandiles de tela, allá yo tengo de poliéster y te cotizo 20 soles cada uno. Quizás otro te dice, ay, de mi algodón, 40 soles. Entonces, ya estamos ahí con las subjetividades, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ahora que estamos en este tema de la emergencia sanitaria, es el tema de la adquisición ¿no? De las mascarillas de uso comunitario, ¿no? En acá, evidentemente, si bien es cierto, hay una disposición del DGMIT, ¿no? Que, por ejemplo, las N95 solamente son para uso hospitalario, ¿no? Muchas de las entidades actualmente están contratando las mascarillas de uso comunitario, que son básicamente aquellas mascarillas que deben cumplir con una norma técnica que ha sido aprobada justamente por el Ministerio de Salud, perdón, a través de la Resolución Ministerial 135. Igual, cuando yo elaboro mi requerimiento, cuando el área usuaria elabora el requerimiento, sobre todo este tema de las mascarillas, por ejemplo, ¿no? Necesariamente tiene que definir adecuadamente las características, ¿no? La tela, el color puede ser blanco, verde, hasta celeste, creo que están comercializando en este caso estas mascarillas, el ancho, el alto, ¿no? Inclusive podemos hacer referencia a esta resolución ministerial, porque la resolución ministerial incluye la definición de las características técnicas, el tema de la composición de la tela, todos esos aspectos técnicos están definidos en esa resolución ministerial, ¿no? Entonces, nosotros también podemos, al momento de hacer el requerimiento, hacer esa referencia para que pueda cumplir con eso que está señalando el Ministerio de Salud, ¿no? Ahora, también tengo que definir, pues, entre otras cosas, la medida, si va a tener viga, o todos esos aspectos tienen que estar claramente definidos en el requerimiento, ¿no? Claramente definidos en el requerimiento. Esa es la primera parte, que son las especificaciones técnicas, ¿no? Que estamos viendo, esta es la primera parte, las especificaciones técnicas. Hemos visto la parte de características técnicas. Ahora, las condiciones contractuales, ¿no? Son aquellas condiciones que justamente nos van a permitir ejecutar adecuadamente el contrato, por decirlo así. Y las más conocidas son, pues, la condición contractual, plazo de entrega, ¿no? Lugar de entrega,
forma de pago, ¿cierto? Entonces, yo tengo que definir cuánto es el plazo de entrega, 20 días, 5 días, 7 días, tengo que establecerlo dentro de mi requerimiento. Lugar de entrega, igual. O sea, si por ejemplo, soy una entidad que tiene alcance nacional, yo no puedo establecer, pues, almacén del ministerio, porque el ministerio tiene varias sedes, no se sabe qué almacén, yo tengo que establecer la dirección exacta donde me tienen que entregar el producto. Avenida tal, ¿no? Incluso con una referencia, ¿no? Entonces, las condiciones contractuales son esas, son aquellas condiciones que nos permiten ejecutar adecuadamente la contratación. A ver, un ejemplo con el caso de alimentos, ¿no? Por decir, si yo estoy contratando alimentos, puedo incluir como parte de la condición contractual la reposición del producto. Por supuesto, yo puedo incluir la reposición del producto. Imagínense si, por ejemplo, ustedes han contratado alimentos, ¿no? Llámese las conservas, pero producto del traslado que hace el proveedor, ¿no? Llegan algo, 3 o 4 cajas o 5 cajas, que por el movimiento del vehículo y por el traslado, prácticamente han sufrido una alteración en su empaque, o han sufrido, se han dañado y ya no es apto para poder distribuir, ¿no? En ese caso, obviamente, la entidad lo que va a hacer es puntualmente indicarle, en este caso al proveedor, que le cambie ese producto, ¿no? Pero si eventualmente no ha incluido la reposición, ¿no? Como una condición contractual, quizás sí el proveedor lo va a cambiar, pero si yo no he definido la reposición, eventualmente se va a demorar lo que él quiere. Pero si yo pongo la reposición, por ejemplo, la reposición del producto, yo puedo establecer en esa reposición, por ejemplo, el alcance. ¿Qué es lo que me va a cambiar? Porque fácilmente el proveedor inclusive podría decir, allá, mira, de todo este paquete, hay algunos que están bien y yo lo voy a limpiar y esa misma te la puedo entregar, ¿no? O solamente lo que falta yo te lo voy a juntar, ¿no? Entonces, para evitarnos todo eso, yo puedo establecer la reposición del producto. ¿Qué implica eso? Definir el alcance. Decirle, ¿no? Si yo encuentro 3 cajas o tantas latas de conserva en estado, con un desperfecto por el transporte, yo, como entidad, digo, ¿no? Solicito el reemplazo del todo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a cubrir la reposición? Reemplazo de todo lo observado. Eso es uno. Dos, puedo precisar el tiempo de respuesta, es decir, ¿en cuánto tiempo me va a hacer el reemplazo? ¿Un día, 2 días, 24 horas, 44, 48 horas? Y eso es algo que me conviene en una contratación de situación de emergencia, porque yo necesito atender de manera inmediata, yo no lo puedo poner 3 días, 5 días, puede ser 2 días como parte de una condición contractual, ¿no? Entonces, la reposición yo puedo considerar dentro de mis requerimientos si hago contratación de alimentos, ¿no? Lo mismo en el caso de las mascarillas que veíamos, ¿no? Si, por ejemplo, estoy contratando, adquiriendo mascarillas, puedo establecer garantía comercial, por supuesto. Las N95, si bien están sectorizados, hay ciertas entidades que sí lo están comprando, sobre todo de salud, las que pertenecen a salud. Yo puedo establecer una garantía comercial, sí, pero bueno, muchas veces las áreas usuarias establecen una garantía comercial, pero solamente establecen el tiempo. O sea, señalan 6 meses, pero no definen el alcance, no definen el procedimiento de cómo activar esa garantía comercial, ¿no? Solamente dicen 6 meses desde la conformidad, ¿ya? Desde la conformidad del bien, pero de ahí, ¿y cómo lo activo? ¿Cuál es su alcance? O sea, ¿qué es lo que cubre esa garantía? ¿Desperfectos de fabricación? ¿Qué es lo que cubre? ¿Y qué es lo que me va a reemplazar? ¿No? ¿Me va a reemplazar todo el producto? ¿O me va a reemplazar o solamente va, de alguna manera, va a subsanar esa observación? ¿No? Todo eso yo lo tengo que definir en mi requerimiento. ¿Cuánto es la capacidad de respuesta? ¿Un día, 2 días, 3 días? ¿No? ¿Cómo hago el procedimiento? Es decir, ¿cómo activo la garantía comercial? Mando un correo electrónico a través de un documento. Todo eso yo tengo que definir en mi requerimiento y según lo que yo voy a contratar. Entonces, esas son las condiciones contractuales, ¿no? Que también yo lo puedo indicar en una situación de emergencia, por supuesto. Por ejemplo, el tema de la reposición del producto en el caso de canastas es sumamente importante. Sumamente importante porque por el traslado es lógico que una parte de esos productos no lleguen en buen estado.
Entonces, lo mínimo que tengo que hacerme como entidad es protegerme de esa situación, estableciendo, ¿no?, mecanismos para su restitución. Eso es en cuanto a lo que es el primer elemento, ¿no? El segundo elemento de requisitos de calificación, esto es un resumen de los requisitos de calificación. Vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿ya? Los requisitos de calificación, como les había señalado, básicamente son aquellos requisitos, valga la redundancia, que deben cumplir los proveedores, ¿no? Que deben cumplir los proveedores para ejecutar la prestación. Son las capacidades que tienen que demostrar los proveedores para ejecutar la prestación. Dentro de ello, tal cual dice esta tabla que resume todos los requisitos de calificación, tenemos capacidad legal, habilitación, capacidad técnica profesional, ¿no?, experiencia del postor y solvencia económica, ¿no? ¿Cuándo podemos aplicar en situación de emergencia, ¿no? Si bien, eventualmente, si ustedes revisan el artículo 102 del reglamento, le dice, ¿no?, que las bases deben contener las especificaciones técnicas o términos de referencia, pero no te hacen la precisión de los requisitos de calificación. Pero desde mi punto de vista, yo creo que sí se debe considerar los requisitos de calificación y va a depender de qué es lo que yo estoy comprando. Por ejemplo, si tenemos el caso de las canastas, ¿no? Se ha comprado alimentos, ¿no? Para comprar alimentos, obligadamente, ciertos alimentos tienen que contar en la contratación de ciertos alimentos, necesariamente el proveedor tiene que contar con ciertas capacidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en caso de arroz, azúcar, productos, por ejemplo, como para el programa vaso de leche, como las hojuelas de avena, necesariamente el proveedor tiene que acreditarme que cuenta con el plan HACCP. ¿Qué es el plan HACCP? ¿No? Es una validación técnica que realiza el Ministerio de Salud, ¿no? Básicamente para verificar si el productor o el fabricante de ese producto, ¿no?, cumple con las normas sanitarias y eventualmente la inocuidad en la fabricación de ese producto, ¿no? Y es un requisito de habilitación, es decir, el proveedor que se está presentando a esta contratación necesariamente me tiene que acreditar ello, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo estoy contratando arroz, necesariamente me tengo que asegurar en el requerimiento que el proveedor me acredite esa validación técnica, ¿no? Y acá justamente tenemos el ejemplo, ¿no?, el requisito y cómo se acredita, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un requisito de calificación, de habilitación legal, porque es un documento que es necesario para realizar la actividad objeto de la contratación, que en este caso es vender alimentos, ¿no? Vender alimentos para personas. Entonces, al momento de yo contratar ese tipo de productos, ¿no?, a efectos de poder, de alguna manera, asegurarme que ese producto ha sido fabricado cumpliendo las normas sanitarias y además de ello es inocuo, yo tengo que incluir dentro de mi requerimiento, en la parte de requisitos de calificación, que el proveedor me tiene que acreditar. Entonces, va a depender de cada objeto que contratamos, ¿no? Otro ejemplo, equipamiento estratégico dentro de capacidad técnica y profesional. Por ejemplo, para el tema del traslado de los alimentos, ¿no?, la idea justamente ha sido de que se disponga un porcentaje del recurso transferido para que la entidad pueda gestionar el traslado de estos alimentos. La idea no es generar una aglomeración de las personas, la idea es que los gobiernos locales puedan llevar, ¿no?, a cada una de las familias más vulnerables, ¿no?, estas canastas, por ejemplo. Entonces, en ese caso, por decir, ¿no?, el servicio de traslado, ¿no?, el servicio de transporte de alimentos, ¿no?, eventualmente yo puedo contratar un servicio de ese tipo para cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo indispensable para ejecutar esa prestación? Que el proveedor cuente con un mínimo de equipamiento estratégico, que en este caso será pues un camión o dos camiones, dependiendo de la cantidad de lo que yo necesito. Entonces, ese requisito de calificación lo tengo que incluir dentro de mi requerimiento. Servicio de transporte de alimentos, allá. Requisito de calificación, equipamiento estratégico, allá. Yo necesito un camión de estas capacidades para poder hacer el traslado del alimento, ¿no? Entonces, va a depender en cada caso concreto qué requisitos de calificación voy a optar por utilizar, ¿no? Ahora, en la situación de emergencia, lo lógico es que
eventualmente sea indispensable y necesario, pues, ¿no? Eso es en cuanto al segundo elemento de lo que es el requerimiento, ¿no? Los requisitos de calificación. Una vez definido ello, ¿no? Una vez definido ello, ya empezamos con el segundo momento, el segundo elemento que es la indagación de mercado. La indagación de mercado, ¿no? Es una interacción, ¿no? Justamente una interacción comercial, por decirlo así, una interacción con todos los agentes del mercado, efectivamente, para poder verificar, entre otras cosas, o identificar, entre otras cosas, el valor estimado. Pero antes de pasar a hacer una indagación, de todas maneras, siempre logística tiene que ser una validación del requerimiento, ¿no? Imagínense si por ahí, en el caso de los alimentos, te han trasladado un requerimiento, pero no está la fecha de vencimiento del producto, ¿no? Por lo menos eso, eventualmente logística tiene que decirle, ¿no? Oye, área usuaria, tienes que incluir esta característica a los productos, ¿no? A efectos de evitarnos cualquier situación o cualquier observación, nuevamente, del Sistema Nacional de Control. En el mercado, ¿qué verificamos, ¿no? ¿O qué es lo que deberíamos de hacer? Principalmente, una cotización sencilla, ¿no? Una cotización sencilla y tener todo un panorama de qué proveedores nos pueden satisfacer la necesidad, ¿no? A efectos de poder hacer determinar el valor de la contratación. Determinamos el valor de la contratación y con ello ya podemos determinar qué procedimiento vamos a seguir. Lo que les decía, ¿no? Probablemente si por ahí determino una cantidad de productos que la puedo sacar por contratación menor o igual a 8 UITs, que es un supuesto excluido, o también determinar qué otra parte me puede salir a través de contratación directa, ¿no? O sea, es decir, utilizando el supuesto de contratación directa, supera las 8 UITs, lo necesito urgente y saco por situación de emergencia, ¿no? Recomendable hacer un cuadro comparativo justamente para que en la regularización yo pueda hacer mi informe sustentatorio de la indagación de mercado y no tenga ninguna observación con control. Hay que tener bastante en cuenta ello, ¿no? Bastante en cuenta ello. Bueno, la indagación de mercado principalmente es la interacción que realizamos con el mercado para definir todos esos elementos, ¿no? Todos esos elementos. En el caso de la situación de emergencia, no necesariamente lo hacemos todo, pero al menos tenemos que llegar hasta un cuadro comparativo que nos sustente la decisión que vamos a tomar. La certificación presupuestal básicamente es la gestión ante el área de presupuestos para que nos digan efectivamente tienes disponibilidad de este recurso para poder realizar tu contratación, ¿no? Entonces, en esta parte, una vez que ya hemos definido el monto que eventualmente va a costarnos la prestación, ¿no? Ya podemos inclusive identificar, ¿no? Bajo qué procedimiento podemos realizar. Tomemos de ejemplo el decreto 033 de las canastas, ¿no? En este caso, por decir, supongamos que una cantidad de los productos no han superado las 8 UITs, no han superado los 34.400 que establece la norma, ¿no? Como límite. Entonces, ¿qué opción tengo ahí? Yo puedo gestionar a través de una contratación menor o igual a 8 UITs, ¿no? Pero para ello, inclusive Contraloría, así como el OSS en su lineamiento, ha precisado que tenemos que seguir las reglas, ¿no? De una directiva interna. Precisión ahí, ¿no? O sea, las contrataciones menores o igual a 8 UITs lo gestiona la propia entidad. Y por lo general implementa una directiva interna, ¿no? Entonces, la idea es que si nosotros tenemos esa directiva interna, tenemos que cumplir ese procedimiento. Por más que estemos en una situación de emergencia, si nuestra contratación es menor a 8 UITs, tenemos que cumplir todo lo que dice nuestra directiva. Por una sencilla razón. Justamente acá les voy a explicar un poquito más el tema este de cómo entender un poquito a control, ¿no? Control, ¿cómo es que formula las observaciones Contraloría General de la República, ¿no? Principalmente las observaciones, según esta resolución que ustedes están viendo en la presentación, esa observación debe tener cuatro elementos para que pueda ser catalogado como observación y eventualmente generarnos alguna responsabilidad. Y antes de explicarles por qué me pongo a hablar de este tema, porque creo yo que como todo logístico,
para poder justamente hacer, gestionar adecuadamente y oportunamente nuestras contrataciones, tenemos que entender a control, ¿no? Tenemos que entender cuál es el objetivo, qué persigue control, ¿no? Y para ello tenemos que también conocer su norma. Es una obligación de todo logístico, revisar información, analizar las normas que rigen el Sistema Nacional de Control, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las observaciones, para mí esto es sumamente importante, porque ¿qué pasa, señores? Mira, por ejemplo, estás haciendo tu contratación y viene el órgano de control institucional y ya te pide documentos. Como logístico, te quedas paralizado, porque dices, estabas así al 100, gestionando tus procesos de compra, tratando de acelerar los pasos porque necesitas gestionar oportunamente, y viene control y ya te pide la documentación. Y eso, de alguna manera, indirectamente o directamente también, te afecta. Dices, te preocupas, ¿no? Y estás preocupado y dices, algo estaré haciendo mal. ¿Me estarán observando? Entonces ya un poco que estás más preocupado y un poco que dejas de lado la gestión o eventualmente proseguir con con tus procesos de compra, porque ya prácticamente te ha robado la atención. Entonces, para evitar esas situaciones, yo sugiero, ¿no? Todo logístico debemos comprender más o menos cuál es el objetivo, qué es lo que busca o cómo se hace una observación, o cómo hace una observación control. Por ejemplo, en este caso, esta resolución precisa para que una observación tenga asidero, necesariamente tiene que concurrir estos cuatro elementos: condición, criterio, efecto y causa. Es lo que dice esa norma, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Es la formulación, en la formulación de la observación, así claramente te dice, la comisión auditora debe relatar en forma ordenada y objetiva los hechos debidamente evidenciados con indicación de los atributos, condición, criterio, efecto y causa, incluyendo el señalamiento de presunta responsabilidad administrativa, funcional, penal o civil, identificando a las personas comprendidas en los hechos, considerando las pautas del deber de incumplimiento, la reserva, la presunción de licitud y la relación causal, ¿no? Se define más o menos. En sencillo, para que un hecho sea una observación, debe cumplir estos cuatro atributos. ¿Y en qué consisten estos cuatro atributos? Por ejemplo, la condición es el hecho irregular. Así dice su norma de control. Es el hecho irregular identificado, en este caso, por el auditor. El criterio es principalmente la norma que ha vulnerado, la norma que se ha vulnerado, ¿no? Y el efecto son las consecuencias que genera ese hecho y esa vulneración de la norma, ¿no? Esa es la consecuencia. Y la causa son las razones del por qué se ha generado esta situación. Puede ser una irregularidad, puede ser un tema de negligencia, y eso ya lo eventualmente ya en el análisis se determina. ¿Por qué es importante esto? Porque está relacionado justamente a lo que estamos hablando en contratación pública. Les decía, ¿no? Ya que hemos analizado eso, vamos a poner un ejemplo con las contrataciones menor o igual a 8. ¿Qué pasa si, por ejemplo, muchas de las directivas internas que implementan dentro de la entidad es más burocrático inclusive que nuestro reglamento, ¿no? En algunos casos yo vi que, por ejemplo, en la indagación de mercado tiene que tener tres cotizaciones, así dice literalmente, tres cotizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de obtener o en vez de conseguir tres cotizaciones, yo saco con una cotización nada más? Entonces, en esa situación, eventualmente, el hecho irregular probablemente, es decir, el primer elemento que es condición, va a ser eso, ¿no? Que yo solamente haya, el hecho es que yo solamente haya enviado una cotización, haya realizado una cotización, ¿ya? ¿El criterio cuál sería? ¿No? ¿Qué normas estaría vulnerando? Se estarían vulnerando la directiva interna menor o igual a 8 UITs. Cumpliría con el criterio. ¿Cuál sería el efecto? ¿No? Y para analizar el efecto, evidentemente el auditor va a hacer toda una evaluación, ¿no? Supongamos que por ahí he contratado o me han cotizado con un precio unitario de 10 soles, pero ya cuando eventualmente evalúa el auditor, ha verificado que que en el mercado, ¿no? También existe un proveedor que puede vender ese producto, ese mismo producto, a 9 soles, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia ahí?
o el efecto, ¿no? Probablemente una sobrevaloración o un sobrepago, ¿no? ¿No? ¿Y cuáles son las causas, ¿no? Ahí podría determinar si probablemente es una irregularidad o una negligencia. Inclusive hay auditores que señalan, ¿no? Ha mandado esa cotización solamente ese proveedor porque eventualmente lo estaba favoreciendo, ¿no? Entonces, a fin de evitar todo ese tipo de situaciones, nosotros tenemos que partir del cumplimiento inclusive de nuestras propias normas. Si tenemos una directiva interna que dice 3 cotizaciones, la tenemos que cumplir. Ahora, si no queremos que sea tan burocrático, modifiquémosla. Modifiquemos y señalemos de que para la contratación 2 cotizaciones, 1 cotización o incluir otras fuentes, ¿no? Entonces, pero en esencia tenemos que cumplir con ello. Tenemos que cumplir con ello. Además, si revisamos la guía de Contraloría para el caso de alimentos puntualmente, han precisado algunas otras cosas que vamos a ir comentando. Por ejemplo, el tema de que, según Contraloría, dice que deberíamos de verificar el RUC y la y los y tiene que tener RUC y estar habilitados los proveedores, ¿no? De esto, en realidad, como les decía, ¿no? Si eventualmente no lo verificamos, ¿qué norma estaríamos vulnerando? Es decir, ¿nos podrían identificar el criterio? Un poco difícil, ¿no? Porque el criterio es la norma que estamos vulnerando. Y de lo que yo he revisado, al menos en la ley y en el reglamento de la ley de contrataciones y su reglamento, en ninguna parte señala de que para la contratación tenemos que verificar el RUC y que el proveedor esté habilitado. Es más, esa verificación se hace en una etapa que se llama en la etapa del Registro Nacional de Proveedores. Cuando un proveedor se registra en el RNP, el OSE hace una recopila directamente la información de la ficha RUC. Y entonces ahí tiene que estar obviamente habido, activo el proveedor, si no, no le dan el RNP. Es decir, basta con que tenga RNP y ya no sería necesario de revisarlo el tema del RUC ni que esté habilitado. Ahora, el RNP, evidentemente, ahí también hay, es otro tema que también tenemos que tomarlo con pinza. Tomemos de ejemplo el tema de los alimentos. ¿No? Por un lado, la guía de orientación del OSE dice que excepcionalmente se podría prescindir de esto. Pero por otro lado, la Contraloría dice que el proveedor debe tener RNP, ¿no? Así dicen los lineamientos. Y ahí la incertidumbre para nosotros los logísticos. ¿Cómo gestionamos? ¿Cómo gestionamos? ¿A quién lo hacemos caso? Pero también tenemos que ver otras cosas, ¿no? La ley de contrataciones, su reglamento, la ley de contrataciones y su reglamento señala que el RNP es obligatorio a partir de una OIT, ¿no? Entonces yo, por un tema de gestión, en tanto pueda identificar proveedores con RNP, mejor para mí, ¿no? Curarme en sano. Si ya eventualmente hay sitios donde, extremos donde no hay RNP, ahí podría tomar la posición del OSE para que eventualmente pueda justificar y salir sin RNP. Porque si eventualmente me observan, me hacen una observación, inclusive en la coyuntura que estamos, como les decía, ¿no? Acá, por ejemplo, el tema del criterio es la norma que vulneramos. Y en caso del RNP hay una norma que te dice, la ley y el reglamento te dice, que mayor a una OIT ya debo tener RNP. Y por jerarquía de norma, eso está sobre encima tanto del lineamiento de OSE como del lineamiento de Contraloría. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que conocer como operadores logísticos. Ahora, el tercer elemento que dice disponibilidad de bienes, ¿no? Dada la coyuntura actual, ningún proveedor tiene disponibilidad de bienes. Si tomamos de ejemplo el tema de las canastas, lo mismo para el caso de ¿cómo se llama?, de las mascarillas. Las mascarillas de uso comunitario, ¿no? Hace un par de semanas he estado haciendo el proceso de compra. Difícilmente vamos a encontrar un proveedor que tenga stock disponible. Es más, las telas con lo que ellos están fabricando estas mascarillas prácticamente han sido, recién se están importando y están agotadas, ¿no? Cuando Contraloría, por ejemplo, en el caso específico de canastas, dice disponibilidad de bienes, es un poco difícil, ¿no? Porque si se ha transferido casi al 100% de los gobiernos locales el recurso, la demanda de estos alimentos ha sido tan grande que muchos de los proveedores prácticamente se han quedado sin stock, ¿no? Y en ese caso, un poco difícil de cumplir esa disposición que dice la guía de Contraloría. El otro tema te dice experiencia de los proveedores en el rubro, ¿no? Seguramente
Ustedes también han escuchado en las noticias, por ejemplo, el caso del Ministerio del Interior. Han comprado alimentos a una empresa de llantas. En el caso de situación de emergencia y en el caso de contrataciones menor o igual a 8 ITES, yo creo que ahí eventualmente lo que control va a buscar es principalmente la diligencia que tiene logística al momento de hacer la invitación, ¿no? Porque cambia la figura en tanto en situación de emergencia como en contratación menor o igual a 8 ITES, porque está en manos de logística de eventualmente invitar al proveedor adecuado o cotizar a los proveedores que al menos estén en el rubro. Algo que muchos funcionarios también me han dicho: oye, pero en la ficha RUC yo he identificado que la actividad principal es venta de materiales de construcción. Y como actividad secundaria es venta de materiales de alimentos. Ya. Bueno, no sé si la ficha RUC eventualmente es una fuente válida para poder hacer esa validación de que está en el rubro, ¿no? Porque desde mi punto de vista, y les digo como contador, ¿no? Esa información es manipulable en la ficha RUC, ¿no? Yo puedo tener mi actividad principal, materiales de construcción, hoy día como actividad secundaria, venta de alimentos. Hoy día mismo entro a la ficha RUC y lo cambio, en vez de poner alimentos, lo pongo, ¿cómo se llama?, venta de zapatos. Es totalmente editable, ¿no? Entonces, yo creo que más que verificar el tema del rubro, es más, quiero comentarles, ¿no? En la norma, antes de la modificación del 9 de enero del año pasado de la norma, de la Ley de Contrataciones del Estado, la norma sí te precisaba que en la indagación de mercado tenías que cotizar o procurar hacer la indagación de mercado con proveedores que estén en el objeto, te decía. Ahora la norma esa parte lo ha quitado. Entonces, eventualmente, ahí el tema, creo que el control lo que va, básicamente va a buscar es que la diligencia del logístico, ¿no? Es decir, por más que diga en la ficha RUC o en su factura venta de alimentos, nosotros no podemos de dejar de observar de que si ese proveedor toda la vida se ha dedicado a la venta de materiales de construcción y eventualmente en su RUC dice venta de alimentos, sabemos que se dedica a materiales de construcción, ¿no? Sabemos. ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué riesgo nos corremos al contratar un proveedor que no está en ese RUC? Varias cosas, ¿no? Primero, el tema del costo. Dos, eventualmente, no sé si cumple con todas las habilitaciones, porque como ya ustedes han podido ver, por ejemplo, para que pueda vender alimentos, tiene que acreditarme que tiene que tiene la validación técnica del plan HACCP, por ejemplo, ¿no? O el tema de los registros sanitarios, ¿no? Entonces, nos corremos innecesariamente ese riesgo. Y obviamente control ahí sí te va a cuestionar, nos va a cuestionar. Entonces, ahí lo que yo sugiero, en la medida de las posibilidades, no se dejen guiar por la ficha RUC, pues. La ficha RUC, como les digo, es editable. Entonces, ahí lo que eventualmente es sentido común de logística, la experiencia de logístico, ¿no? O sea, yo he visto que sé qué proveedores se dedican a ese objeto, sé que siempre han estado en eso, tiene años en el rubro, entonces a ese es lo que tengo que cotizar para evitarme y curarme en sano, ¿no? Entonces, para ya cerrar esta parte de contratación menor o igual a 8 ITES, se tiene que ceñir a lo que dice la directiva interna. Si no tienen la directiva interna, ya pues, ¿no? Tendrán que tomar las decisiones que correspondan, hacer las cotizaciones y sustentar correctamente por qué ese proveedor, por qué no el otro, ¿no? La contratación directa, ¿no? Entonces, si eventualmente supera las 8 ITES, podemos hacer la contratación directa. ¿Qué implica? Una vez que ya hemos definido el monto de la contratación, ya la norma te señala de que tienes que elegir a un proveedor y hacer la invitación a ese proveedor, ¿no? A ese proveedor. Entonces, al hacer la invitación a ese proveedor, ¿no? Cursas la carta de invitación, ¿no? Y ahí también tenemos que asegurarnos varias cosas. Al igual que en contrataciones menor o igual a 8 UITES, ¿no? Muchas veces en las menores igual a 8 UITs, otro aspecto que Contraloría está señalando es que verifiquemos que no estén impedidos para contratar con el Estado. El no inhabilitado lo podemos hacer, ¿no? Nos quita más de 10 minutos ingresar a la página del OCE, ingresamos al RUC. Si nos enteramos si está inhabilitado
o está suspendido, ¿no? Entonces, pero el impedimento prácticamente tiene más de 20, 25 supuestos que regula los impedimentos, el artículo 11. Entonces, un poco difícil identificar esa situación. O sea, por ejemplo, ¿cómo yo podría saber si la empresa con la que estoy cotizando o con la que quiero contratar, el representante legal es el hermano de algún congresista? No tenemos ni siquiera una data para verificar, ¿no? Y bueno, de acuerdo a lo que dice Contraloría, tenemos que verificar también que no esté impedido. Entonces, por un tema de gestión, yo considero tanto en la contratación menor igual a 8 UITs y en la contratación directa, adjuntar un modelo de declaración jurada para que el proveedor declare que no está impedido, ¿no? Si yo mando la cotización, por ejemplo, allá, por favor, me adjuntas esta declaración jurada. Dentro de ello indico, ¿no? No estoy impedido para contratar con el Estado y me lo firmo. Entonces, en ese caso ya cuando control viene, yo diré, pues no, ¿sabes qué? Si bien es cierto, nosotros no tenemos la forma, tampoco una base de datos donde yo pueda filtrar, pero el proveedor me ha señalado, que no, me ha declarado, ¿no? A través de su DJ, que no está impedido, ¿no? Entonces, me ciño al principio de presunción de veracidad y yo le creo, y creo que él eventualmente no está impedido, ¿no? Igual, en la invitación que hacemos al proveedor elegido, ¿no? Igual, yo soy de la idea de que podemos incluso utilizar los anexos de las bases estándar, por ejemplo, el anexo del artículo 53, ¿no? Donde eventualmente se señala que el proveedor no está impedido, ¿no? ¿Para qué? Para justamente protegernos eso. ¿Y qué podría pasar si, por ejemplo, no hago eso, no le pido esa declaración jurada, ¿no? Ya llegué a contratar, todos los materiales llegaron, o todos los alimentos llegaron, como pongamos de ejemplo los alimentos, llegaron los alimentos, estoy en plena regularización y me entero que ese proveedor estaba impedido. No sé, por X motivos, ¿no? Puede ser de que sea, si estamos hablando, por ejemplo, de una municipalidad que está dentro de una región, supongamos que es hermano del gobernador regional, ¿no? En el ámbito regional, obviamente, ellos están impedidos, ¿eh? Mientras está ejerciendo función el gobernador. Entonces, me entero eso, o el representante legal de esa empresa es el hermano del gobernador, me entero eso, ¿y cómo hago? Y ya lo he distribuido los alimentos, ¿no? Quizás ni siquiera me va a querer firmar la declaración de no impedido, y ahí obviamente el órgano de control, con mucha más razón, eventualmente me podría observar. Entonces, para evitarme eso, yo en la invitación, ¿no? Lo ideal es adjuntarle esa DJ más. Te invito y me adjuntas toda esta DJ en la respuesta a esa invitación, ¿no? Me firmas y me dices que no estás impedido, con eso, tranquilo, ¿no? ¿No? Una vez invitado al proveedor, prácticamente con eso, en una contratación directa por situación de emergencia, con la invitación prácticamente se está instando a que el proveedor ya inicie la entrega del bien, ¿no? Una vez entregado el bien, la norma te dice que tenemos un plazo de 10 días. Un plazo de 10 días para poder regularizar. Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, durante ese plazo tenemos que regularizar toda la información necesaria para poder, ¿no? A ver, entonces, ya hemos visto un poquito más del tema de control. ¿Qué documentos vamos a regularizar en las actuaciones preparatorias, ¿no? Primero que nada, el plan anual de contrataciones. Si es una contratación menor a 8 UITs, menor o igual a 8 UITs, ya no nos preocupamos, pues, ¿no? Tiene que seguir todo el procedimiento. Es decir, ya hemos contratado, hemos generado la orden de compra, pasamos toda la parte administrativa, es decir, comprometemos, devengamos, giramos, y si nos han entregado correctamente, lo pagamos todo, pues, ¿no? Entonces, y seguimos el lineamiento interno, ¿no? Y posterior, al mes siguiente, registraremos la orden de compra, ¿cierto? Ahora, en cambio, en una contratación por situación de emergencia, ¿no? Tenemos que hacer la regularización, ¿no? De toda la documentación, y para eso tenemos 10 días hábiles. Eso es la regla general. Sin embargo, hay decretos de urgencia, ¿no? Se han precisado que en algunas contrataciones
¿no? El plazo es hasta 30 días, ¿no? Y tenemos que identificar cada uno de esos, ¿no? No es para todas las entidades esto. En el caso de alimentos, ya el OSE ha precisado que solamente son 10 días hábiles para poder regularizar, ¿no?, la documentación. ¿Y qué es lo que regularizamos? Primero que nada, la inclusión en el plan anual de contrataciones, ¿no? La contratación directa tiene que estar dentro del plan anual de contrataciones. Entonces, tenemos que hacer toda la gestión que involucra la modificación del plan anual. Es decir, el informe, es decir, ¿cómo se llama? La aprobación del titular o del funcionario facultado. Ya, pero eso es una regularización. Es decir, ya llegó los alimentos, ya lo hemos entregado a la comisión se encarga de distribuir. Y ahí me faltó precisar algo, ¿no? Como les decía, llega los alimentos, yo soy de la idea de que me llegan los alimentos, si tomamos el ejemplo de los alimentos, me llegan los alimentos, yo automáticamente, por un tema de gestión, ¿no? Yo llamo al área usuaria y le digo, verifícame las características técnicas, ¿no?, de los productos. Hay que tener en cuenta que actualmente estamos con trabajo remoto, la mayoría de las entidades. Entonces, la comunicación, muchas de las entidades hemos implementado, ¿no?, un procedimiento de cómo tenemos que comunicarnos entre las diferentes unidades. Por ejemplo, con el área usuaria a través de los correos institucionales, ¿no? Entonces, si eventualmente estamos en esa situación, tenemos que mandar, ¿no?, los correos que corresponden al área usuaria a efectos de que ellos puedan hacer la verificación o asignar alguna persona para que pueda verificar el cumplimiento de las características técnicas. Y a través de correo nada más nos indican, cumple con todo, nos llegue ese correo, estamos tranquilos. Pero en tanto no nos llegue, ¿no?, tenemos que estar coordinando con el área usuaria para que nos diga si todos los alimentos, las cantidades que hemos solicitado, las características, cumple o no cumple. Porque ha habido casos en gobiernos locales que luego ya de la distribución, incluso no ha dado conformidad el área usuaria, se ha verificado que los alimentos faltan. Y muchos de las de la comisión dicen, no, lo que pasa es que en algunos casos seguramente no se ha pesado correctamente, se ha agregado un gramo más o 100 gramos más en uno que en el otro, y eso es lo que está generando esta situación. Pero si no tienes la conformidad, ¿cómo haces?, ¿no? Entonces, por eso logística tiene que preocuparse ahí y decir, ¿no?, eventualmente, oye, área usuaria cumple con todo. Ya si cumple con todo, ya pues al menos en un correo trasládame que ya cumplió con todo. Ya luego regularizamos todo lo demás, ¿no? Eso es algo que no debemos dejar de pasar. Ya luego que ya se entregó, ya entregó el proveedor el producto, ¿no?, tenemos 10 días para poder regularizar. ¿Qué regularizamos? El plan anual de contrataciones, les decía, ¿no? El informe para su modificación y la inclusión del procedimiento de contratación por situación de emergencia, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a regularizar? El requerimiento ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos el requerimiento. La indagación de mercado, si bien es cierto, lo hemos hecho a un 80%, ahí será el momento donde vamos a empezar a elaborar puntualmente el informe de indagación de mercado, ¿no? El tema de la pluralidad de proveedores, pluralidad de marcas, cuál ha sido el criterio que hemos utilizado para inclinarnos por uno o por el otro proveedor. Todo lo que eventualmente se sustenta, vamos a plasmarlo en ese informe de indagación de mercado. La certificación de crédito presupuestario ya está, ¿no? El resumen ejecutivo es una síntesis de toda la indagación de mercado que hemos hecho, ¿no? La idea es que refleje todo lo que se ha realizado en esa etapa, ¿no? Elaboramos el expediente de contratación con todos los elementos que exige la norma, definiendo el sistema, el tipo de procedimiento. Toda esa información tenemos que tenerlo listo, ¿no? Enviamos al órgano competente, es decir, al titular o al facultado, lo aprueba. El documento de aprobación también tenemos que tenerlo listo, ¿no? Todos los documentos tenemos que tener listo y digitalizado para subir al sistema, ¿no? El informe técnico legal. Esta secuencia, ¿no?, responde a la opinión 127. La opinión 127 del año 2017 más o menos te da la secuencia de cómo se tiene que eventualmente aprobar una contratación directa. Entonces, luego de aprobar el expediente de contratación, se tiene que realizar el informe técnico legal. Como les había señalado, el informe técnico legal. A ver, vamos a ver el informe técnico legal, lo tengo un poquito más adelante. El informe técnico legal son estos, pues, ¿no? Como les decía, la norma no establece cuántos informes técnicos legales debe realizarse, ¿no? Principalmente el informe técnico legal tiene que justificarte, pues, ¿no?,
el tema de la contratación directa desde el lado técnico, que es el área usuaria, y también desde el lado, en este caso, de la jurídica, ¿no? Verificando si se cumple el supuesto de contratación directa. Entonces, obviamente no hay un modelo establecido o predeterminado para hacer un informe técnico y un informe legal. Pero por lo general, ¿no? En los que trabajamos en las entidades, sabemos que este informe tiene una estructura en la que eventualmente se tiene que incluir, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, un antecedente, una base legal, lo más importante, el análisis, conclusiones y recomendaciones y eventualmente anexos, ¿no? Eventualmente anexos, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué es lo que debemos justificar en este caso en el informe técnico? Principalmente, justificar por qué es indispensable contratar de manera inmediata, ¿no? ¿Por qué es indispensable contratar de manera inmediata? Acá, eventualmente, de acuerdo a los supuestos que hemos indicado, por ejemplo, por decir el ejemplo que yo le citaba de ese caso que sucedió en Cusco respecto al tema de una lluvia extraordinaria, ¿no? Eventualmente, ahí lo que eventualmente va a justificar la contratación de manera inmediata es que probablemente la población está en un estado de vulnerabilidad porque puede haber un colapso de las viviendas, puede haber eventualmente los colegios colapsan o va a haber inundaciones que puede afectar la vida de las personas. Entonces, el área técnica tiene que justificarme eso con el debido sustento, ¿no? Incluirá, por ejemplo, un reporte de Senami, incluirá, por ejemplo, una evaluación de INDECI, donde dice, oye, mira, toda esta lluvia ha afectado tal cosa, ¿no? Por tanto, es necesario actuar de manera inmediata, ¿no? Entonces, esa inmediatez tiene que estar justificada en el informe técnico legal. Perdón, en el informe técnico. Entonces, ¿por qué es indispensable, ¿no? De manera inmediata para el bien o servicio u obra, ¿no? Porque es indispensable, justamente está relacionado estrechamente al tema de que estamos en una situación de emergencia y si no contratamos, en el ejemplo que decía, ¿no? Si no contratamos, por ejemplo, el servicio de alquiler de maquinaria pesada para la limpieza de todo lo que se tiene como producto de la lluvia extraordinaria, eventualmente podría poner en riesgo a la población y eso tiene que estar debidamente justificado. El otro elemento que tenemos que cuidarnos es cuánto es lo estrictamente necesario para atender esta situación. En el mismo ejemplo, ¿no? En el mismo ejemplo, si puedo decir, para todo, ahí eventualmente entra mucho la parte técnica, ¿no? Si el área usuaria me dice, por ejemplo, yo necesito 200 horas máquina para poder hacer esta limpieza, 200 horas máquina de cargador frontal y de volquete, ¿no? Entonces, esa cantidad de servicio que me está solicitando tiene que ser proporcional a lo que realmente se necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la situación de emergencia es un supuesto de contratación que está en el ojo de control, de auditoría. Y auditoría obviamente va a venir y te va a decir, ¿no? ¿Cuánto es lo estrictamente necesario? ¿Cómo lo has definido? ¿No? Si, por ejemplo, había un área de, no sé, pues 20 metros cuadrados, ¿no? ¿Cuántas horas máquina se necesita para hacer una limpieza, ¿no? De lodo de esa área que corresponde, ¿no? Entonces, ahí obviamente entra la parte técnica. Entonces, ese segundo elemento también tiene que justificar. ¿Cuál sería la consecuencia de no atender oportunamente? Eso también se tiene que analizar. Yo incluí estos tres elementos porque, bueno, eventualmente se puede incluir otras cosas, o sea, va a depender del área técnica, ¿no? Pero el tema de que cuál sería la consecuencia de no atender oportunamente esta situación, ¿no? Ahí tiene que justificar, pues, ¿no? Eventualmente, si no actuamos de manera inmediata, vamos a tener afectación, ¿no? De la infraestructura que puede generar incluso consecuencias ¿no? De pérdidas humanas, ¿no? Y la misma que eventualmente podría afectarnos, ¿no? Inclusive ¿no? Como provincia y podría generarnos incluso responsabilidades un poco mayores a las civiles, inclusive penales, por la inacción, en este caso del gobierno local, en el ejemplo que les doy, ¿no? Ahora, en el caso de los alimentos, ¿no? De las canastas, el mismo decreto 033 establece que el supuesto de contratación directa se basa en la situación
de emergencia sanitaria que establece, que se ha establecido a través del decreto 08, del decreto supremo 08. Entonces, sobre la base de ello, ¿no? El informe técnico legal también tendría que ir orientado en ese sentido, ¿no? Analizar, ¿no? La inmediatez. Y ahí, por ejemplo, es algo importante a verificar ello, porque yo he visto, por ejemplo, gobiernos locales que recién están concluyendo con la compra, ¿no? Entonces, ¿de qué inmediatez estamos hablando? O sea, la idea es que la idea era que se adquieran los alimentos justamente para poder aprovisionar de estos alimentos de primera necesidad a la población más vulnerable que tiene una provincia, un distrito, ¿cierto? Y eso tenía que hacerse de manera inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuarentena eventualmente se había extendido, ¿no? Hasta el 13 de abril, ¿no? Y la transferencia, ¿cuándo se hizo? Aproximadamente el 30-31 salió el decreto 033, ¿no? Entonces, si yo en estricto quiero citar la situación de emergencia como un supuesto de contratación directa, tengo que cuidar la inmediatez, ¿no? No sería razonable, por ejemplo, si la contratación concluyó, ¿no? El 8 de abril, ¿no? Y el 8 de abril prácticamente estoy distribuyendo, ya es 12 de abril, ¿no? Y el 13 se levanta la cuarentena, ¿no? Ahí eventualmente el órgano de control te la va a observar, ¿no? Oye, tienes que de alguna manera sustentar la inmediatez para decir efectivamente que esto es una situación de emergencia. Lo bueno es que se ha extendido el tema de la este tema del este, ¿no? Del resguardo de las personas. O sea, se ha extendido hasta el 27 y eventualmente ahí hay justificación, porque muchas entidades recién están empezando a distribuir los alimentos de la canasta, ¿no? Entonces, la idea era, ni bien sale el decreto, o sea, pues al primero de abril ya tener modificado toda la parte presupuestal y ya tener por lo menos definido qué productos se va a comprar y estar proyectando el requerimiento, y el 2 o el 3 de abril ya tener listo ya la indagación y estar conversando con el proveedor, y para el 6 ya estar distribuido, ¿no? Eso en el tiempo más óptimo. Ahí sí eventualmente yo podría en mi informe decir, ¿no? He contratado esto porque necesitaba de manera inmediata tener estos alimentos justamente para poder viabilizar la cuarentena dictado por norma, ¿no? Asimismo, el informe legal también tiene una estructura. En el informe legal, principalmente, se tiene un antecedente, base legal, bueno, análisis, conclusiones, recomendaciones. En realidad no hay una estructura predefinida, ¿no? Incluso en algunos casos, tienen más elementos. ¿Qué es lo que se tiene que analizar? El informe legal se fundamenta principalmente en el informe técnico. Como les decía, la norma no dice un informe legal y un informe técnico. Es más, podríamos solicitar un informe al área de logística también. Logística, por ejemplo, que nos detalle cómo ha identificado la identificación del proveedor, cómo se ha hecho la indagación de mercado, justificación, si, por qué lo ha empaquetado, por qué no lo ha empaquetado. Estos días me han estado preguntando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el criterio para empaquetar, ¿no? Es una potestad en realidad de logística, ¿no? Y va a responder a criterios de eficiencia tanto en términos de costo, tiempo y recursos, ¿no? Entonces, la evaluación lo hace logística en función a lo que señala el mercado. Si para mí es más conveniente agrupar, porque, no sé, pues me ahorro en el tema de flete o por ahí me genera menos costo, ¿no? Yo puedo optar por el paquete, por el paquete. Pero eso no quita también que yo puedo, producto de la indagación de mercado, puedo decir, ¿no? Yo agrupo estos dos productos y estos otros dos productos porque de alguna manera me genera menos costo, ¿no? Entonces, esa evaluación lo tiene que hacer el área de logística. Y, ojo, por lo general, la asesoría jurídica solicita los informes técnicos bueno, tanto al área usuaria como a logística, ¿no? Y en base a ello, el informe legal fundamenta principalmente la configuración de la causal según la ley de contrataciones del Estado. También hace un análisis de la inmediatez, ¿no? De la atención del requerimiento, según lo que señala la norma, ¿no? Análisis sobre lo que implicaría contratar por otro tipo de procedimiento de selección, ¿no? Es decir,
¿Qué pasaría? Yo hago mi procedimiento de selección común, o sea, una licitación pública. Primero que nada, en estos momentos no podemos, no, eventualmente están, el SEASE al menos está restringido para ello, ¿no? Entonces, salvo que sea alguna prestación esencial, dicho sea de paso, la mayoría se está sacando por supuesto de contratación directa, ¿no? Supuesto de contratación directa. Entonces, hacer un análisis, ¿no? ¿Qué me implicaría hacer lo otro en términos de tiempo, ¿no? Entonces ahí eventualmente yo tengo que decir, ¿no? Hacerme un procedimiento de selección me genera mayor tiempo y no voy a poder cumplir con la inmediatez. Toda esa evaluación tiene que reflejar tanto el informe técnico como el informe legal, ¿no? Y obviamente ahí también participa logística. Sobre la base de ello se aprueba la contratación directa, ¿no? Si hablamos de gobiernos locales y regionales, esa aprobación se realiza a través de acuerdo consejo municipal o regional. La misma que también tenemos que tener listo, bien escaneadito para poder subir al sistema, ¿no? Se aprueba esa contratación directa y ya empezamos a regularizar lo otro, ¿no? Vamos a ver. La contratación directa y, bueno, aprobación de la contratación directa, designar el órgano a cargo de la contratación, ¿no? El órgano a cargo de la contratación puede ser un comité de selección o logística. Para el caso de contratación directa específicamente, quien se hace cargo es el órgano encargado de las contrataciones, logística. El órgano a cargo del procedimiento va a ser siempre logística, es el quien va justamente a hacerse cargo de toda la regularización y el registro de toda la información en el SEAS, ¿no? Y bueno, también va a estar a cargo de elaborar las bases de la contratación directa, que dicho sea de paso, no tenemos actualmente una base estándar para esto. Lo que se sugiere es que se tomen las bases que se tiene a disposición del OCE y por lo menos tiene que cumplir lo que señala pues el artículo 102 respecto a su contenido, ¿no? De acuerdo a lo que dice el artículo 48, el artículo 48 te dice cuál es el contenido de las bases y el artículo 102 te precisa qué partes de todo ese contenido debe incluirse dentro de las bases de la contratación directa, ¿no? Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Ya? Entonces, ¿qué regularizamos? Ya hemos dicho el plan anual de contrataciones, ¿no? Ya tenemos el informe, la resolución de inclusión al PAC y lo tenemos que registrar en el SEAS. Pues en ese registro lo hacemos y lo subimos y con eso ya estaríamos habilitados. ¿Qué otra cosa se regulariza de las actuaciones preparatorias? ¿No? En las actuaciones preparatorias también regularizamos todo lo relacionado al expediente de contratación, conductor del procedimiento, que es el OIC, ¿no? El logística, bases, ¿no? Cronograma y bases, ¿no? De acuerdo a lo que dice el SEAS. Entonces, en esto es más o menos la ficha de actuaciones preparatorias en la que tenemos que registrar toda la información. El enlace al PAC, como ya lo hemos modificado, solamente jalamos. Ojo que en el plan anual de contrataciones, si estamos haciendo ítem paquete, todo ello, tenemos que precisar, en caso de alimentos, por ejemplo, me han estado consultando bastante esto, se tiene que incluir, como siempre se ha hecho, ¿no? Es decir, en llegar hasta el nivel del código CUPSO por cada producto de ítem paquete, ¿no? Entonces, el enlace al PAC, jalamos el enlace al PAC. Datos generales de la contratación, ahí vamos a elegir, por ejemplo, si es una contratación directa, cuál es el supuesto, situación de emergencia, ¿no? Entonces vamos registrando toda la información. Relación de ítems, podría haber más de un ítem, acá igual tenemos que registrar, ¿no? ¿Qué es cómo lo estamos contratando? Puede ser un ítem paquete nada más, no hay ningún problema. Documento sustentatorio, en el documento sustentatorio justamente registramos el informe técnico y legal, ¿no? Los datos de quién aprueba el informe técnico legal, el resumen ejecutivo, ¿no? El resumen ejecutivo que es un formato que está establecido, ya preestablecido, ese formato se escanea, lo subimos al sistema, el presupuesto, ¿no? Que también tenemos que registrarlo. Algo que también me han estado consultando, que seguramente ustedes también, quizás alguno de ustedes les ha pasado, es el tema de gestionar el pago. Es decir, muchas de las entidades de gobierno local no sé si es un error o desconocimiento, pero el tema es que sin antes regularizar en el sistema la contratación directa,
han incluso llegado a pagar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Como ya lo pagaron, ¿no? Al momento de regularizar, empiezan a registrar presupuesto y presupuesto prácticamente les sale un mensaje indicando que ya no existe el presupuesto, porque ya se ejecutó, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, quizás recién están en la regularización, todavía no paguen, porque si es una contratación directa por situación de emergencia, hay que tener en cuenta que se hace con CIAF, se tiene que haber una concatenación, un interfaz, lo llaman, ¿no? Interfaz a efectos de poder generar, ¿no? Esa interfaz y recién iniciar con la fase de compromiso, el compromiso anual, devengado y girado. Entonces hay que tener bastante cuidado ello. Ahora, si es menor a 8 UITs, obviamente ahí sí corre, pues, ¿no? Como adjudicación sin proceso y no hay problema. Pero si es contratación directa, hay que tener en cuenta el tema, puntualmente el tema presupuestal, ¿no? Datos de la aprobación, todos los datos de la aprobación del expediente de contratación, ¿no? Ahí justamente el documento con la que aprueba tenemos que subir al sistema puntualmente. Este informe ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, en esta primera parte regularizamos todo esto de lo que es actuaciones preparatorias, ¿no? Ahora, las bases, como les decía, no se tiene unas bases estándar para contratación directa. Entonces, podemos coger las bases que correspondan, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, creo que solamente dos o tres municipalidades han recibido una transferencia mayor al millón inclusive, pero la mayoría de las entidades, gobiernos locales, no sobrepasan los 400 mil soles. Entonces, lo que significa, lo recomendable es que cojan las bases de adjudicación simplificada, por ejemplo, si hablamos de las canastas, ¿no? En caso de las canastas, algunos tienen incluso 50 mil soles de transferencia. Entonces, podrían agarrar las bases de adjudicación simplificada sin ningún problema. Las bases tienen dos secciones, general y específico. Sin embargo, la misma norma, el artículo 202, les decía, ¿no?, establece cuál es el contenido mínimo que debe contener las bases de una contratación directa. Ahí ustedes lo tienen, ¿no? Denominación de la contratación, especificaciones técnicas, términos de referencia, ficha técnica, modalidad de ejecución cuando corresponda, el sistema de contratación, garantías y proforma del contrato, ¿no? Sin embargo, la sección específica de las bases, ¿no?, cuenta con varios capítulos. El capítulo 1 de generalidad es esto donde están los datos de la entidad, ¿no? Si desean lo podemos incluir porque acá, bueno, si desea acá, porque acá la norma del 102 te dice el contenido mínimo. Desde mi punto de vista, yo creo que podemos incluir por lo menos, bueno, en caso de generalidades, los datos de la entidad, entre otras cosas, por ejemplo, la fuente de financiamiento, el documento con la cual aprueba expediente de contratación, eso también está en generalidades. En el caso de procedimiento de selección, ahí en ese capítulo tenemos, por ejemplo, los requisitos para perfeccionamiento de contrato. También tenemos los documentos de presentación obligatoria. Ahora, esos documentos de presentación obligatoria, como les decía, como parte de la oferta que va a regularizar el proveedor, porque, ojo, el proveedor en un primer momento te manda la aceptación, la carta de aceptación a tu invitación, pero posterior a ello te tiene que remitir su oferta, ¿no? Eventualmente, regularizando, ¿no? Con todos los anexos que eventualmente tú has considerado, ¿no? Desde mi punto de vista, como les decía, incluso en un primer momento yo les solicitaría que me adjunte el anexo del artículo 52, también el anexo del cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? El anexo, por ejemplo, de la oferta económica también podría o sea, que me adjunte, ¿no?, la información necesaria, o sea, los anexos que indica en el capítulo 2, ¿no? Y a efectos de poder regularizar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en las bases yo puedo incluir ello. El capítulo 3 de requerimiento es trasladar el requerimiento que hemos realizado, ¿no? El capítulo 4, al tratarse de un procedimiento de selección no competitivo, obviamente no podemos solicitar factores de evaluación. Todo lo que implica factores de evaluación, inclusive en la forma de acreditar donde está en el capítulo 2, eso prácticamente lo tenemos que retirar. La proforma de contrato y los anexos. En los anexos, obviamente, las DJs que están en el capítulo 2, ¿no? Como les decía, para mí, al menos lo importante que debo considerar
es la declaración jurada, por ejemplo, de datos del postor, ¿no? De la declaración jurada del artículo 52, donde me dice que, entre otras cosas, que no está impedido, ¿no? La declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas, ¿no? La declaración jurada de plazo de entrega, ¿no? Todas esas cosas, yo creo que sí, eventualmente debes contar el proveedor, ¿no? Entonces, a efectos de formalizar. Ahora, la oferta lo puede enviar inclusive por medio electrónico, así lo dice la norma, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es los documentos del procedimiento. Y ojo, una vez que nos envía, obviamente tenemos que tener listo para poder regularizar en el sistema. ¿Qué es lo que ingresamos en la parte de bases? Como ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, acá está la ficha general. Tenemos que incluir bases también, ¿no? Cronograma y bases, ¿no? Entonces ingresamos, en este caso, el cronograma. Si ustedes se fijan en el cronograma, a diferencia de un procedimiento de selección normal, ¿no? Solamente tenemos la invitación, la presentación de ofertas y la adjudicación. Y además de ello, el registro de información del procedimiento de selección, es decir, las bases y la aprobación de las mismas, ¿no? Entonces, un poco cambia el cronograma, ¿no? Por eso les decía, la contratación directa no es que no sea un procedimiento de selección, es un procedimiento de selección, ¿no? Pero un procedimiento de selección no competitivo. Tiene estas tres etapas, de acuerdo a lo que dice, se hace, ¿no? Invitación, presentación de oferta y adjudicación, ¿no? Entonces, yo tengo que establecer mi cronograma. Acá establezco mi cronograma, puede ser un día, en el ejemplo que les estoy dando es prácticamente un día, todo el 17 se ha registrado eso, ¿no? Y los documentos que están adjuntando, ¿cierto? Entonces, ahora, ahí debería de concluir la fase de actuaciones preparatorias, ¿no? Porque ya hemos registrado toda la información, ¿no? Ya hemos registrado toda la información. Sin embargo, parte también de las actuaciones preparatorias es la invitación y la invitación que hemos hecho al proveedor. ¿Esa invitación en qué momento la registramos? En realidad ya lo registramos en la, si vemos la secuencia de lo que sigue de cara en la contratación directa, ya lo registramos en la etapa de selección. En la fase de selección, ¿qué registramos en una contratación directa? Principalmente esto, ¿no? Principalmente esto. Como ustedes pueden ver, hay un ejemplo que les he incluido en la ficha se hace, donde está el registro de invitación, presentación de ofertas y registro de otorgamiento de la buena pro. En el registro de invitación, puntualmente vamos a registrar la información o los datos, en este caso del proveedor que hemos invitado, pues, ¿no? Ingresamos un número de RUC, razón social, ¿no? El archivo de la invitación que hemos generado. ¿Recuerdan la carta que se ha hecho? Esa carta tenemos que registrarlo en el SEAS. Registramos en la carta la invitación, grabamos todo, ya cuando está grabado, nos habilita, una vez cerrado, concluido esa etapa, nos habilita la presentación de ofertas. La presentación de ofertas, ¿quién la va a registrar? El proveedor no. La va a registrar en este caso la entidad, ¿no? La entidad, el logístico va a registrar el proveedor. Entonces, cuando ingresamos a registrar, automáticamente buscamos con su ficha, con su número de RUC y nos va a jalar la información, ¿no? Y en ese caso adjuntamos, ¿no? O justamente la regularización de toda la oferta debidamente escaneado, lo subimos al sistema, ¿no? Una vez subido esa oferta, automáticamente podemos concluirla. Concluimos y registramos la buena pro. La buena pro básicamente es registrar un acta de buena pro y el reporte que nos genera el mismo sistema, ¿no? Y con ello prácticamente estaríamos concluyendo con todo el registro ¿no? De todo lo que hemos desarrollado en la etapa de actos. Es decir, ya tenemos adjudicado la buena pro, ¿no? Y automáticamente el sistema ni siquiera te habilita para que consientas porque, o sea, en un procedimiento de selección de contratación directa, en realidad no hay consentimiento porque no es un proceso competitivo, ¿no? Entonces, automáticamente ya te habilita para que puedas iniciar con la siguiente etapa, que es la etapa de ejecución contractual. Bueno, en realidad, hasta esta parte hemos tratado de acelerar un poquito. No sé si hay alguna pregunta. Bien, licenciado, muy completo la información que nos ha brindado el día de hoy. Ahora vamos a revisar
sobre las preguntas. Justamente nos han estado dejando algunas preguntas. Creo que ha sido muy completo sobre el tema de la información. A ver, vamos a ver. Por aquí nos estaban preguntando la siguiente pregunta. A ver, vamos a leer. A ver, Augusto Paredes dice, con un estado en la situación de emergencia, ¿puedo adquirir de forma directa? Claro, la situación de emergencia justamente te habilita a ello, ¿no? Es decir, como lo hemos visto, ¿no? Eventualmente lo que te permite es hacer un procedimiento de selección no competitivo, es decir, la entidad va a tener la opción de invitar directamente a un proveedor, ¿no? Y automáticamente abastecerse. Ahora, la situación de la contratación directa por situación de emergencia tiene su particularidad, ¿no? Que toda la documentación tú lo regularizas posterior a la entrega, ¿no? Entonces la respuesta sería eso, ¿no? Es decir, la situación de el procedimiento de selección de contratación directa sí te habilita a contratar a un proveedor directamente. Perfecto. Omar Sarabia también nos comenta, ¿hasta qué monto se puede contratar en el supuesto de emergencia sanitaria? En realidad no hay un límite. El único límite es el tope inferior, por decirlo así, ¿no? O sea, basta que el monto supera los 34.400, tú puedes justamente utilizar este supuesto de contratación directa. Ahora, emergencia sanitaria, como ya lo hemos señalado, solamente ciertas entidades pueden configurar o están habilitadas de acuerdo a lo que señala el decreto 08 para poder realizar bajo el alcance de la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Por ejemplo, ahí se contrata bastante el tema de los guantes quirúrgicos, el tema de materiales o materiales quirúrgicos, como el tema ¿no? Estos cubrebocas, la N95, por ejemplo, eso están habilitados ellos a comprar justamente a través de este supuesto de contratación directa, ¿no? ¿Qué otra cosa más? También el sector ha identificado o ha elaborado un plan donde ha detallado qué bienes, qué servicios justamente son necesarios para poder atender esta emergencia sanitaria. Dentro de ello ya se ha listado una cantidad de bienes, sobre todo relacionado al tema de salud, ¿no? Que pueden contratar ellos a través de este supuesto de contratación directa. Perfecto. Y a ver, vamos con una pregunta más. Miguel Guillermo nos hace la siguiente pregunta. En una contratación directa por situación de emergencia menores a una UIT, ¿es necesario contar con RNP? A ver, hay que aclarar algo, ¿no? La situación, el supuesto de contratación directa, o sea, todos los supuestos de contratación directa, o sea, el tipo de procedimiento de selección, contratación directa, se aplica siempre que el monto de esa contratación supere las 8 UITs, ¿no? Ahora, si es menor a 8 UITs, esa contratación está fuera del ámbito de aplicación de la norma, es decir, es un supuesto excluido, ¿no? Entonces, ahora, el hecho de que sea un supuesto excluido no quiere decir que no debe tener RNP. De acuerdo a nuestra norma, mayor a una UIT, ¿no? Se debe solicitar el Registro Nacional de Proveedores. También es necesario precisarles que para el caso específicamente de la adquisición de las canastas, OCE, dentro de su lineamiento, ha precisado de que excepcionalmente se podría contratar con un proveedor que no cuenta con RNP, ¿no? En ese caso, eventualmente, se tiene que justificar, pues, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto ese detalle? Principalmente porque debido a la demanda que se tiene a nivel nacional sobre este tema de los alimentos, justamente para salvaguardar el tema la situación de la pandemia que estamos viviendo, muchas veces la oferta, ¿no? Ha sido disminuida por la demanda, pues, ¿no? Inclusive el precio ha ido variando, o sea, todos los gobiernos locales han intentado comprar sus alimentos y ha habido una sobre de demanda y la oferta, en conclusión, ha ido, no ha podido, no ha tenido la capacidad suficiente y
Ha habido casos en la que a los proveedores cumplían con todo el requerimiento, pero lo único que no tenían era el RNP. Y es por eso que en el lineamiento también señala, ¿no? Excepcionalmente se puede prescindir del RNP. Pero por regla general, ¿no? Mayor a una OIT necesariamente tiene que contar con Registro Nacional de Proveedores. Excelente, licenciado. Y una última pregunta para terminar, a ver la ronda de preguntas. Vamos a ver. Héctor Flores menciona, si en la ficha RUC no especifica el rubro, pero sí en su acta de constitución como empresa, ¿tiene validez? Bueno, justamente eso les explicaba, ¿no? Lo que sucede que si hablamos en un supuesto de contratación directa, el tema ahí es que quien va a elegir al proveedor es finalmente la entidad logística principalmente, ¿no? Si bien es cierto, lo recomendable, o sea, lo que debería de ser es contratar a un proveedor del rubro. Ahora, y justamente eso parte por la diligencia que tiene logística, ¿no? Yo no me puedo ceñir solamente a que por ahí me indica su ficha RUC, como actividad principal, por ejemplo, venta de materiales de construcción, y como actividad secundaria me ponen venta por ejemplo, de alimentos, ¿no? Si yo veo, o sea, hay que tener también un sentido común, ¿no? Si yo veo que efectivamente esa empresa se dedica solamente al rubro de materiales de construcción y nunca se ha dedicado a venta de alimentos, solamente que lo tiene como actividad secundaria o inclusive en su objeto. En el objeto es mucho más extenso inclusive, porque el objeto tú puedes incluir infinidad de actividades, ¿no? Infinidad de actividades. Ahí va la diligencia de logística, de poder invitar a aquel proveedor que sí eventualmente está realmente en el rubro. ¿Por qué esa diferenciación en contratación directa? Porque en la contratación directa quien va a tomar la decisión de invitar es logística. Diferente es, por ejemplo, si hablamos de un procedimiento de selección clásico. En un procedimiento de selección clásico, yo mando una convocatoria abierta, ¿no? Ahí, si el proveedor basta que tenga el RNP de bienes, por más que se dedica a una venta de ferreterías, él puede participar en un procedimiento de selección de venta de alimentos. Puede registrarse, no hay problema, porque finalmente, si cumple o no cumple lo que yo he requerido como mínimo, ya se evaluará en su momento. Pero en la contratación, por situación de emergencia, quien va a elegir al proveedor es el logístico. Entonces, yo creo que principalmente ahí lo que tienen que hacer es actuar de manera diligente, ¿no? Como les decía, en la ficha RUC, en realidad es editable. O sea, tú ingresas a la ficha RUC y puedes cambiar tu actividad secundaria. O sea, hoy día estás con venta de computadoras, mañana puedes ponerlo venta de zapatos, ¿no? Porque justamente te da esa opción, ingresas con tu clave sol y lo haces. Entonces, desde mi punto de vista, creo que va más al tema de diligencia de logística, la experiencia que pueda tener, ¿no? O sea, no me voy a poner a comprar, como sucedió en el Ministerio del Interior, alimentos a una empresa que vende llantas, por más que en su ficha RUC como segunda actividad dice venta de alimentos, o en el objeto social de su constitución, en la ficha registral, diga también venta de alimentos, ¿no? Entonces, ahí es el tema, ¿no? Por eso seguramente Control está observando también eso. Excelente, licenciado. Muchas gracias por su participación el día de hoy, licenciado Freddy. Muy claro la información que nos ha brindado. Creo que todos hemos quedado complacidos de recibir toda la información muy completa de su parte. ¿Cuáles serían sus últimos comentarios respecto al curso del día de hoy? Y ya con eso estaríamos finalizando este tema. Y sin antes también, obviamente estaremos coordinando por interno para poder hacer próximos cursos en relación al tema de contrataciones del Estado. Sí, bueno, nuevamente agradecer a ENCAP, en realidad, por la oportunidad. Y dos, definitivamente esta situación que estamos viviendo nos va a cambiar bastante, ¿no? En la forma de trabajar, ¿no? En caso de logística, la única recomendación que yo les pueda dar es que cualquier decisión que se pueda tomar tiene que estar debidamente justificada, ¿no? Actualmente muchos de los entes rectores, como el Sistema Nacional de la Dirección General de Abastecimiento, OCE, mismo Contraloría, ¿no? Sobre todo en el tema de contrataciones, no se tiene muy claro muchas cosas, ¿no? Por veces no sacan un comunicado, un comunicado oficial donde te clarifican algunos aspectos, como por ejemplo la contratación de terceros, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, obviamente,
Y ya cuando uno está en logística tiene que hacer el análisis puntual, ¿no? Entonces, en tanto nosotros sustentamos bien, justificamos bien en un informe, ¿no? Que evidentemente la decisión que estamos tomando, no vamos a tener ningún inconveniente. Es más, como les decía, ¿no? Tenemos que también entender la otra parte que quien nos controla, al órgano de control, que es un sistema transversal. ¿Cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que persigue control? Control busca principalmente la legalidad en los procedimientos y el uso eficiente de los recursos. Entonces, yo les he compartido el día de hoy, ¿no? Una resolución donde para que sea una observación debe cumplir esos cuatro elementos: condición, causa, criterio, efecto, ¿no? A efecto y para que te puedan observar. Entonces, nosotros también tenemos que conocer parte de ese control para que no nos de alguna manera para que no nos estén observando o por ahí para poder sustentarnos bien que quizás esa observación no tiene asidero, ¿no? Entonces, logística es así. Nosotros estamos constantemente ceñidos al control. Entonces, cada una de nuestras acciones que realicemos tiene que estar debidamente justificado. Y otra cosa, ¿no? También tenemos que empoderarnos, pues, ¿no? Logística tiene que estar debidamente empoderado. Por veces, muchas veces, nuestros titulares de entidades, llámese gobernadores regionales, alcaldes y titulares incluso de organismos públicos, lo que te dicen es, oye, búscale una salida o dale la forma, pero la situación no es esa, ¿no? O sea, nosotros también tenemos que empoderarnos en la medida de que nosotros estamos haciendo correctamente las cosas, ¿no? También eso tenemos que transmitir, ¿no? A las demás áreas superiores, ¿no? A veces los gobernadores te dicen, no, tienes que hacerlo así, o tienes que hacerlo de esta forma. Por ejemplo, en el tema de las canastas, un gobierno local me consultaba, ¿no? No, ya lo que pasa es que ya me han dicho para regularizar que bueno, el proveedor es tal. Y yo le decía, ¿no? Pero hay que también tomar en cuenta de que si algo sale mal, ¿no? Y por ejemplo, control te observa y te saca un procedimiento, una sanción, una observación que aterrice en un procedimiento administrativo disciplinario, porque el PAS ahorita está suspendido, incluso puede llegar a un proceso civil o penal. Ahí, eventualmente, no va a haber alcalde ni gobernador que nos pueda ayudar, o titular de entidades del Poder Ejecutivo que te puedan ayudar. Lo más que te van a decir, a tal profesional yo le he contratado porque es un profesional, sabe lo que está haciendo. Entonces, ahí las dificultades, ¿no? Entonces, en tanto nosotros podamos empoderarnos en buen sentido, es decir, en hacer cumplir lo que dice la norma, dando el toque de gestión, o sea, sin ser una traba, es decir, dándole un toque de gestión, yo creo que las cosas van a fluir. Pero muchas veces, como les comento, por veces a logística prácticamente en algunos casos, en algunas entidades que yo he visto, están en la última fila del coche. Entonces, eso no es, pues, ¿no? Entonces, tenemos que ir empoderándonos y también, de alguna manera, educar a nuestras áreas usuarias, también educar a los de nivel jerárquico, a los de arriba, ¿no? Decirles, mira, está saliendo esto, esto es así, esto se gestiona de esta forma, ¿no? Por una mejor gestión. Yo les agradezco la oportunidad y será hasta una próxima. Cualquier tema, ahí tienen mi teléfono para poder conversar. Tienen alguna inquietud, alguna pregunta, me escriben y también para poder ¿no? Ir mejorando en este tema de contrataciones, que es un tema bien fascinante, ¿no? Les agradezco nuevamente. Excelente, licenciado. Definitivamente, como usted comentaba, la única vía creo que para ello es para que hacer las cosas correctas es capacitarnos constantemente, ya que la información siempre, siempre hay algo que aprender. Le agradecemos mucho, entonces estamos en contacto nuevamente para un próximo curso. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bien, amigos, entonces con eso terminamos el curso del día de hoy. Sin antes mencionarles a todas las personas que han estado preguntando cómo obtener el tema del certificado, pueden ustedes ver en pantalla. En pantalla pueden visualizar el banner del curso del día de hoy, en la cual hemos llevado a cabo.
Ahí ustedes pueden encontrar también el enlace de certificación o si no, también nos pueden contactar directamente al mismo Messenger, ¿no? Es decir, aquí tenemos el botón de enviar mensaje y por ese medio también el equipo de Encap les va a brindar toda la información sobre cómo obtener la certificación. Obviamente, la certificación es opcional, es decir, al obtener la certificación, obtienes también el video para que tú lo puedas descargar directamente a tu computadora, más las diapositivas y también obviamente tu certificado que te enviamos directamente por el WhatsApp, ¿no? De manera digital. Bien, entonces les agradecemos a todos los que han estado conectados. Sin antes terminar esta presentación del día de hoy para el curso de mañana. Mañana, miércoles 21, tenemos el curso de marco legal del INVIERTEPE para enfrentar al COVID-19. Ok, a las 5:30 tenemos la presencia, vamos a tener la presencia del ingeniero Anthony Moreno, especialista también en el tema de INVIERTEPE. El día de mañana, asimismo, ustedes ya pueden también solicitar su certificación de manera anticipada. Ok, estamos manejando unas promociones para que ustedes se puedan certificar por todo este mes de abril en todos los cursos. Por último, las personas que no han podido certificarse en los cursos pasados lo pueden hacer. Simplemente tienen que revisar aquí los banners de los cursos pasados y van a poder encontrar también los enlaces de los certificados. Aquí está, solicita tu certificado, darle clic y de esa manera van a poder llegar a la opción de solicitar certificado. Ya tenemos ahí los diferentes cursos o si no también directamente al Messenger de Encap. Muy agradecido con todos ustedes y mañana nuevamente regresamos con un curso más acerca del INVIERTEPE. Eso sería todo. Nos vemos hasta el día de mañana.